¿No cree que debería ponerse las gafas para leer? Sin ellas no verá ni siquiera una coma. Señora, ya estoy harto de sus impertinencias. No soy ningún niño para que ande usted vigilándome. Don Ítalo. ¿Qué ocurre? Deme esas chocolatinas. ¿Qué chocolatinas? Las que estaba usted comiendo. ¿Cómo voy a dárselas si me las estaba comiendo? Hablo de las otras, porque lleva más, de eso no hay duda. Está bien. Tómelas. Para eso le pagan. Don Ítalo. ¿Qué es lo que quiere ahora? Deme las que faltan. Pero Amelia, ya he dicho que... ¿Va a obligarme a revolver de nuevo la casa? Tercer estante. Tomo de gastroenterología. Suficiente para tres cólicos. ¿Tres cólicos? Sí, tres. Y no vaya a pensar que lo hago por usted, sino porque luego soy yo la que tiene que soportar sus achaques. Cualquiera que lo oyese pensaría que soy un pobre enfermo. ¿Por qué no acepta de una vez que ya no es usted un jovencito? A su edad hay que cuidarse más. Al contrario, a mi edad, ¿para qué va uno a cuidarse? Déjese de bromas. No bromeo, no. Pienso que lo menos que puedo pedir ya a la vida es una chocolatina de vez en cuando. En quien debería pensar es en doña Encarnación, que Dios tenga en su gloria. Si ella estuviera aquí, no le dejaría probar ni una onza. Ah, si ella estuviera, pero no está. Una razón más para comer chocolate. A veces le pregunto, ¿te molestaría Encarnación que comiera una chocolatina? Y ella me contesta, no, Ítalo, no. Cuanto más pronto vengas a hacerme compañía, mucho mejor. Después de todo, ¿qué estás haciendo ahí abajo? No diga el señor esas cosas. No las digo yo, las dice ella. De todos modos, está mal decirlas. ¿Qué? ¿Acaso no es la verdad? ¿Qué hago yo en este mundo? Ver cómo los demás intentan hacer algo. Uy, ¿le parece poco lo que ha hecho usted? Muchos estarían orgullosos de haber llevado una vida como la suya. Sí. Uno trabaja, lucha, forma un hogar, tiene una nieta de la que debe sentirse contento, pero resulta que el que se casa con ella es médico y le descubre a uno una diabetes mayúscula. Y entonces lo que uno siente es... Ganas de protestar. Sí, sí, solo eso. Pues yo no le voy a escuchar. Así que coma estas chocolatinas y no le diga nada a nadie. ¿Qué? ¿Habéis vuelto a pelear? No, hija, no. ¿Quién va a pelearse con Amelia? Es un poco gruñona, pero tiene el corazón de oro. Ya sabes que los disgustos sientan mal a tu diabetes. Nada le haría mal a mi diabetes si a tu marido no se le hubiese ocurrido inventarla. Sí. Inventar es a veces una mala costumbre. ¿Cómo? ¿No ha venido? ¿Quién? Andrés. No, debe estar en la clínica, como siempre. Sí, claro. Bueno, después de todo, no hace otra cosa que cumplir con su deber. Abuelo. ¿Qué? ¿Te gustaría hacer un largo viaje conmigo? ¿Un viaje? ¿A dónde? No sé. Francia, Italia. ¿A hacer qué? A no hacer nada. ¿Y Andrés? Se quedaría aquí. Tiene demasiado trabajo. Y te deja sola demasiado tiempo, ¿verdad? No. Él cree que soy yo quien le deja solo. A ver, explícame eso. Es demasiado moderno para mí. Sin embargo, es muy antiguo. Tanto como el amor, abuelo. ¿El qué? Dejar de amar. ¿Eso quiere decir, entonces, que le estás dejando... solo? ¿Y por eso quieres irte? Pienso que la distancia puede quizá asustarle. Es una esperanza. ¿Y él piensa lo mismo? Él no piensa. Está muy ocupado en hacer sumas y multiplicaciones. En eso ha convertido su profesión. En una operación aritmética que tiene que salir bien.
aunque la operación quirúrgica salga mal. ¿Dónde has estado hoy? En casa de los Urbasi. ¿Y te han dado algo especial allí? Sí. Una noticia y una felicitación. ¿Cómo? La noticia está aquí, en este periódico de la tarde. ¿Sí? Página quinta, arriba, a la derecha. ¿Sí? ¿Qué explicación tiene esto? Tiene dos, pero solo una puede ser la verdadera. Tal vez sea un error o quizá... ¿Qué? Un simple recurso publicitario. ¿No pensarás que Andrés pueda ser capaz de una cosa así? Hasta eso he llegado a pensar. ¡Oh, qué tontería! Últimamente hablaba mucho de iniciar una campaña publicitaria de la clínica. ¡Va, pero eso es otra cosa! Lo más grave, abuelo, es que empiezo a dudar. ¿Y eso es motivo para irse de viaje? Solo un pequeño motivo que obliga a decidirse. Pero la decisión ya estaba tomada. Así que es cosa resuelta. Si esa noticia fuera cierta. Si en realidad Andrés hubiera descubierto... Pero no. Hace mucho tiempo que no habla de sus sueños. Mejor dicho, dejó ya de hablar de ellos. Ahora solo le preocupan las sumas y multiplicaciones. Aún queda una esperanza. ¿Cuál? Que una de sus sumas le salga mal. No entiendo. Se trata de demostrarle que dos y dos también pueden ser cinco. No es empresa fácil. ¿Por qué no? Porque la cuenta es demasiado clara y no puede hacerse prestidigitación con mucha luz y los ojos bien abiertos. No me has entendido. No se trata de hacer prestidigitación. ¿De qué, entonces? No sé. Pero muchas veces dos y dos son cinco. Y no se sabe por qué. Es algo inesperado, sorprendente. Algo que no entraba en la cuenta, pero que de pronto se mete y cambia el resultado de la suma. Pienso que en este caso también puede haber algo que... ¿Haga que dos y dos sean cinco? ¡Eso es! Entonces, Andrés... comprendería que todos sus cálculos están equivocados y empezaría de nuevo a darle a cada cosa un nuevo valor. ¿Quieres decir que Andrés aún tiene tiempo de cambiar? Por supuesto. Y aún tienes tiempo tú también de cambiar de idea y no salir de viaje. ¿Y no crees, abuelo, que esa separación serviría precisamente para...? No, hija, no. Los viajes solo sirven... para alejarse, salvo que sean de regreso. Entonces, ¿qué me aconsejas? Esperar. ¿Esperar? Sí, es una de las cosas que más cuesta, pero suele dar muy buen resultado. Hola. 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 En mis tiempos se decía, buenas noches, ¿cómo estáis? Hasta hace poco, buenas noches. Y ahora, hola. Economía, abuelo. Por favor, no pronuncies esa palabra. ¿Cuál de ellas, economía o abuelo? Ninguna de las dos. Abuelo porque le sienta mal a mi diabetes. Y economía... Hasta luego. ¿Qué le ocurre? A él nada. ¿Y a quién entonces? ¿Has leído los periódicos de la tarde? No. ¿Por qué? Bonita manera de complicarle a uno la vida. Orazábal. Ahora tendré que soportar pacientemente 80 tomaduras de pelo. ¿Entonces quieres decir... que no sabías nada? ¿Qué ibas a ver? ¿Y cómo ha podido publicarse? Se trata de Orzábal, no Orazábal. Se llama Andrés también. Un aventurero o un charlatán. Dice que anda haciendo investigaciones de ese tipo. ¿Orzábal? Sí. Un simple error que puede desprestigiar el nombre de la clínica. Hay que hacer declaración enseguida.
Oiga, quiero hablar con el doctor Sánchez, por favor. Sí, el doctor Orazábal. Hay que detener esto a tiempo, si no. La verdad es que... Oiga, doctor, póngase enseguida en comunicación con la esfera y dígales que esa nota sobre el doctor Orazábal tiene una A de más. Sí, se trata de Orzábal. Ah, ya la leyó. ¿De qué se ríe? Está bien. Póngase enseguida en comunicación con el periódico y explíquele el asunto, que no haya confusión. Está bien. Andrés. ¿Qué? Creo que debo pedirte perdón. ¿Perdón? ¿Por qué? He llegado a pensar que esa noticia la habías enviado tú mismo. ¿Yo? ¿Y cómo ha podido ocurrírsete? Olvidas con demasiada frecuencia muchas cosas que no deben olvidarse. Solo te preocupa la buena marcha económica de la clínica. Lo que no logro ver es la influencia favorable que esa noticia pueda traer al negocio. Digo, a la clínica. Pues te he oído hablar mucho últimamente de publicidad. Esa noticia podía ser la forma de... Julia. ¿Qué? Es una idea. ¿Cuál? ¿No querrás decir...? ¿No tratarás de aprovechar la noticia? Oiga, doctor, ¿hablo ya con el periódico? Está bien, no hable entonces. Y a todo el que llame una sola respuesta, nada sabemos. ¿Entendido? Está bien, mañana le explicaré. Hasta mañana. Adiós. Mañana la clínica estará llena de snob que se sentirán enfermos solo para que el doctor Andrés Orazábal, gran investigador, les haga un chequeo. No, no, no descuelgue. No hay que contestar a nadie. Que todos sigan creyendo lo que ha publicado ese periódico, al menos mientras sea posible. Esto vale por toda una campaña publicitaria. Como dos y dos son cuatro. Tienes razón. La aritmética no admite poesía. Ah, no te he dicho que pienso hacer un largo viaje. ¿Un viaje? Creo que lo necesito. No entiendo. Doctor. Ahí fuera hay un señor que le busca. ¿Quién es? Dice que usted no le conoce, pero que... Dígale que no estoy. Dice que es periodista. Entonces, con más razón. A cualquiera que venga o llame, dígale lo mismo. No estoy para nadie. ¿Entendí? Lo lamento, doctor. Pensé que no querría usted recibirme y me he tomado la libertad. Pero, ¿cómo se ha atrevido a...? Está bien. Déjenos, Amelia. Usted dirá qué le ha impulsado a invadir esta casa. Necesito informar de la verdad al público. Soy periodista. ¿La verdad? ¿Sobre qué? Un paso importantísimo en la prolongación de la vida. Necesito saber qué hay de cierto en esta noticia, doctor. Eso deben saberlo ustedes mejor que yo. Ustedes la publicaron. No, yo no sé nada. Por eso estoy aquí. He leído el periódico, simplemente. Me pareció que este podía ser un gran tema para un reportaje y aquí estoy. Por ahora no tengo nada que declarar. Esperaré. ¿Usted fuma? Le he dicho que no tengo nada que declarar. Está bien. Allá usted. ¿Qué insinúa? Olvida que la verdad puede decirse de varias formas. Y que su reputación quedaría a merced de la imaginación de los lectores. Usted sabe que ese no es un terreno en el que convenga aventurarse. ¿Y si ahora yo le sacase de aquí a la fuerza? ¿También lo publicaría? Ah, no. Eso seguramente lo publicarían los demás. Entonces, tome nota. Pero para publicarla usted. El doctor Andrés Orazábal no tiene nada que ver con las investigaciones sobre la prolongación de la vida. Si quiere, mañana le mandaré una foto. Buenas noches. Perdone, doctor, ¿pero lo ha desmentido ya en las redacciones de los periódicos? Eso era precisamente lo que iba a hacer cuando usted llegó. ¿Puedo ser testigo de sus llamadas telefónicas? Señor, le he dicho ya buenas noches. ¿Pero qué hace? Los verdaderos periodistas suelen emplear métodos más astutos de los que yo acabo de emplear. Es difícil improvisar en cualquier oficio. ¿Cómo? Ahora resulta que no es usted periodista. No, no lo soy. He venido aquí, digamos, como paciente.
Quería convencerme de que sus investigaciones le habían llevado a un terreno aún no alcanzado por la ciencia. He comprobado que sí y quedo en sus manos. Deseo que me trate como enfermo. Le repito que yo nada tengo que ver con lo que se me atribuye en esa noticia. Le aseguro, doctor, que no pienso escribir ningún reportaje, que no soy periodista, sino enfermo. Está bien. Pase mañana por mi consultorio. Aquí tiene la dirección. No, usted no entiende. Mi caso no es corriente, tiene sus particularidades y está relacionado con sus investigaciones. Creo que merecería un tratamiento especial. Ahora comprendo. Claro, usted no quiere... Es el problema de muchos. Cuando se llega a cierta edad... Creo que no me entiende. Claro que le entiendo. Usted lo que no quiere es envejecer. No. Yo lo que quiero es precisamente lo contrario. ¿Cómo? Que lo que yo quiero es envejecer. Sé que voy a necesitar de muchos argumentos para que usted me crea. Pero el hecho es que yo tengo muchos más años de los que represento. ¿Ah, sí? ¿Cuántos años cree que tengo? ¿40? Gracias. Tengo 162. ¿Qué? 162 recién cumplidos. Un momento. ¿162 qué? Años. Mire, señor mío, yo soy un hombre muy ocupado y no me es posible... Ya le dije que sería difícil que me creyera. Pero haga un esfuerzo. A usted de interesarle mucho mi caso. Piense un momento. Es científicamente demostrable que un hombre no pueda vivir 162 años y representar 40. Es científicamente imposible que un hombre, por causas desconocidas, se detenga en plena madurez y sus órganos vitales ejerzan su acción fisiológica de forma matemática durante más de un siglo sin sentir la influencia del tiempo. Bueno, la verdad es que... Piénselo. Piénselo bien. Tenga en cuenta que he leído mucho. He tenido tiempo. Primero se presenta usted como periodista. Y ahora resulta que es un antepasado mío. Dígame de una vez lo que desea. Vengo a que me ponga usted en tratamiento. No puedo seguir viviendo así hasta el infinito. Necesito envejecer. ¿Y no le resultaría más sencillo tomar alguna medida más drástica? Es posible. Pero no tengo el valor suficiente. Por otra parte, cada 3 o 4 décadas se renuevan mis esperanzas con los adelantos de la ciencia. Primero fue el gas, luego la electricidad. Un buen día el automóvil. Me parecía imposible sobrevivir. Pero como ve, aquí estoy todavía. Mi última esperanza fue la desintegración del átomo y su secuela de bombas nucleares. Pero la experiencia me dice que ya no puedo confiar en nada. Así que está empeñado en hacerme creer ese cuento de hadas. Ojalá lo fuera. Pero la misma ciencia le demuestra que no es así. No es ella quien busca la prolongación de la vida del hombre. No la buscaría si fuera un imposible. Yo no soy un imposible. Pero no se da cuenta que si usted no fuera un imposible, rompería con todos los cánones establecidos sobre la existencia humana. Si hubiese usted vivido casi 2 siglos como yo, comprendería que son muchos los cánones irrompibles que al fin se rompen. El hombre siempre necesita una teoría. La busca y al fin la encuentra. Pero eso no quiere decir que sea la definitiva. Pero las estadísticas no son una teoría. La edad del hombre no es una teoría. A los 40 años se cae el pelo o se encanece. Y a los 50 se caen los dientes. A los 60 se comienza a marcar en el almanaque los días que nos quedan. Eso lo sabe usted, lo sé yo y lo sabe todo el mundo. Y si todavía no lo entiende, sepa que antes que usted y yo hubo un montón de gente que se dedicó a estudiar esta cuestión y gastó su vida escribiendo muchos volúmenes al respecto. Antes que yo, no. Generalmente fui leyendo esos libros a medida que se iban publicando. Comprenderá que siempre me interesaron. Los leí todos. Y mi vista, como el primer día, sin acusar ni una sola dioptría. Me parece absurdo seguir esta discusión. Sí, es absurdo. Y creo que ya es hora de presentarme. ¿Qué es esto? Mi partida de nacimiento. Registro civil de Santo Domingo. 8 de marzo de 1808. Ese fue mi primer nombre, Baltasar Montes.
Puede cotejarlo con otros documentos de la época que se conservan en el archivo de Santo Domingo. Tengo además muchas otras pruebas. Claro que todas ellas no servirán de nada si no está usted dispuesto a creer. En este asunto, como en casi todos, lo fundamental es creer o no creer. ¿Y si yo no creyera? Tiene que creerme. ¿Por qué? Porque solo usted puede ayudarme. ¿Y si yo no fuera el investigador que usted cree? Si todo eso que dice el periódico no fuera más que un error. Si no bastara el haber confirmado su nombre en una llamada al periódico, sería suficiente observar su comportamiento. Su negativa a recibirme ya fue harto elocuente. Es la primera vez que me enfrento con un comportamiento semejante. ¿Eso quiere decir que ya en otras ocasiones lo ha intentado usted? Desde que se empezó a hablar de la prolongación de la vida del hombre, he tratado de seguir de cerca todos los descubrimientos al respecto. En ellos podía estar por antítesis mi salvación. Durante este siglo y el pasado hice varios viajes. Unas veces me mostraron monos, otras extrañas cobayas. Pero hoy ha sido la primera vez que me he visto obligado a mostrar mi verdadera identidad y mis propósitos. Por otra parte, cada 15 o 20 años hube de cambiar de identidad y de lugar de residencia para no despertar sospechas. No veo la razón para andar ocultándose. Se nota que hace muy poco tiempo que conoce usted al ser humano. Si no me hubiese ocultado, a estas horas estaría en una jaula, expuesto al público a través de los siglos como un curioso fenómeno de la naturaleza. No es por casualidad o capricho que los demás también se ocultaran. ¿Los demás? ¿Quiénes? ¿Usted cree que soy el único que ha durado sobre la Tierra 162 años? No. Por ahí debe haber muchos. Y algunos más viejos que yo, seguramente. A ellos también les asusta darse a conocer. Confío en que ellos no tengan la misma edad que usted. Sería demasiada coincidencia. Bueno, si usted no tiene 162 años, tiene un cinismo y una audacia. Desgraciadamente, tengo 162 años. Muchos dirían felizmente. ¿Quiénes? Solo los que sienten angustia ante la muerte. Pero ellos no conocen esta otra angustia, la de ser inmortal. ¿Qué inconveniente se encuentra a no morir? Quizás solo uno, pero tan absoluto. Ser inmortal es como vivir en el vacío, sin atmósfera, presión ni temperatura. En otras palabras, no sentir ni frío ni calor e ir a la deriva, viendo cómo los demás, los que nacen y mueren, sudorosos o temblando de frío, van a toda prisa y cada uno en una sola dirección. Muchos estudian mal ese recorrido y se estrellan. Siempre es mejor que quedarse a la mitad del camino con los neumáticos desinflados y sin aire. Eso es lo que necesito de usted. ¿Aire? Que me ayude a proseguir el camino. Lo asombroso es que de pronto uno se encuentra hablando de estas cosas con la mayor naturalidad. Como si ya no existiese el sentido común. El sentido común no existe. Lo inventaron los mediocres para justificarse. Lo que realmente existe es una infinita gama de sentidos y cada uno de ellos distingue a una personalidad. El suyo no es de los menos agudos. Por eso ha empezado a creerme. ¿Estás seguro? Seguro. ¿Cuándo empezamos el tratamiento? No soy impaciente. Usted tiene mucho tiempo. ¿Está dispuesto a aceptar condiciones? Usted no podrá salir para nada de esta casa mientras no sea dado de alta. Se instalará en el cuarto de huéspedes y podrá hacer uso de las dependencias comunes. Yo le atenderé en mi despacho. Acepto. Una vez dado de alta y para bien de la ciencia, se dará al caso toda la publicidad que convenga, ajustándose siempre, por supuesto, a la verdad. De acuerdo, una vez que me haya convertido en un hombre corriente. Mientras tanto, y para todos, usted será un viejo amigo de la infancia con quien me he vuelto a encontrar después de muchos años. Conforme. Este
Será un acuerdo secreto entre usted y yo. Y nadie, ni siquiera mi mujer, deberá enterarse de la verdadera razón de su estancia aquí. Sí, las mujeres no saben guardar un secreto. Por otra parte, en esta casa nunca se habla de mis trabajos e investigaciones. La palabra ciencia es aquí una palabra tabú. Entiendo. Es la única forma de mantener la paz del hogar. Así que le pido que olvide, cuando haya alguien delante, mi condición de médico y la suya de paciente. ¿De acuerdo? Esto es todo por ahora. Ya precisaremos otros detalles. Deme sus datos personales. ¿Nombre? Ya sabe, Baltasar Montes. No, me refiero al actual. Ya, Pablo Barcia. ¿Pablo? Darcia. No, Barcia, con B de Baltasar. Bien. ¿Tiene ropa? ¿Maletas? Sí, están en el Hotel Plaza. Muy bien. Mañana enviaremos a buscarlas. No, no, hombre, no te molestes. Puedo ir yo mismo a recogerlas. Julia, acércate. Mira, el señor es Pablo Barcia. Creo que alguna vez te he hablado de él. No recuerdo. Sí, mujer. Es un viejo amigo de la infancia. Íbamos juntos al colegio. Mi mujer. Tanto gusto. La elección de Sito no ha podido ser mejor. Encantado. ¿Sito? Sí, así llamábamos a Andrés en el colegio. Andrés, Andresito, Sito. Vito se quedará con nosotros durante algún tiempo. Llega de un largo viaje. ¿Vito? Sí, Pablo, Pablito, Vito. Ya veo que en el colegio no erais muy originales. ¿Llamaba, doctor? Sí, el señor se quedará con nosotros durante una temporada. Usted seguramente le recordará. ¡Ay! ¿Es el mismo señor que hace un rato? Sí, es Pablo Barcia. Después de tanto tiempo no lo he reconocido. Tiene gracia, ¿no? Parece cosa de película. Bien, ahora conviene que te duches y descanses. No, si realmente... No faltaba más. Amelia te dará ropa mía para que te cambies hasta que lleguen tus maletas. Vámonos, Amelia, acompañe al señor al cuarto de huéspedes. Sí, y doctor, prepárele el baño. Sí, doctor. Señora... Ya veo que su esposo sigue siendo tan exigente como antes. No ha cambiado nada. Espero que luego tengamos tiempo de charlar un rato. Eso espero. Hasta luego. Hasta ahora. Por aquí, sí. ¿Qué mirada tan extraña tiene tu amigo? ¿Es curioso? Nunca me hablaste de él. Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que nos vimos. Sus ojos tienen un aire ausente, como si miraran desde lejos. Sí, ha viajado mucho. ¿Cómo dijiste que se llama? Busca el chocolate. ¿Dijiste chocolate? Sí. Tome. ¿Chocolate? ¿No lo quiere? No, gracias. Mi médico me lo ha prohibido. Su médico soy yo, ¿no? Sí. Pues entonces, cójalo. Puede comer lo que quiera. Claro. Como a los niños. Primero se les niega lo que piden, luego se espera a que agarren la pataleta y entonces... No, gracias, no lo quiero. Cómalo y no tenga miedo. Y desde hoy, olvídese del régimen. ¿Que me olvide del régimen? ¿Por qué? Porque he llegado a una conclusión, abuelo. La medicina no sirve para nada. Eso hace tiempo que lo vengo diciendo yo. Pues entonces cómaselo. No sé por qué diablo se te ocurrió sacar ese tomo de endocrinología. Hace años que no se tocaba. Sí, pero lo que no ocurre en un año... Ocurre en un día. Como con Julia.
¿Qué ocurre con Julia? Nada, simplemente que la he estado observando estos últimos días. No sé si a ti se te habrá ocurrido observarla. Bueno, tanto como observarla, la miro. Claro, y no ves nada. No, nada de particular. Me lo imaginaba. ¿Y qué es lo que yo debería ver? ¿Puedo hablarte en confianza? Desde luego. No habrá represalias. Lo prometo, abuelo. ¿Podré seguir olvidándome del régimen? Ya le he dicho que sí. Muy bien. Lo que deberías ver no está tan lejos de tus narices. No entiendo. Si alguna vez te pasara por la cabeza que todo es posible, habrías comprendido que Julia también puede dejar de quererte. Pero, abuelo, eso es absurdo. ¿Lo ves? Contigo no es posible razonar. No se vaya. Y hábleme claro. ¿Más? Para un médico ya es grave no tener imaginación, pero para un marido... ¿Y se puede saber qué es lo que no he podido imaginar? Que cuando mi nieta se casó contigo pensó que se casaba con un hombre que tenía una buena dosis de sentido práctico y otra no menos buena de romanticismo. O de estupidez, como lo llaman ahora. Pero tú, querido Andrés, para tu desgracia, no tienes nada de estúpido. ¿Se puede saber a qué llama usted romanticismo o estupidez? A eso que ahora, por ejemplo, tiene preocupada a Julia. ¿Julia preocupada? ¿Por qué? Por ese extraño joven, amigo de tu infancia. Encuentro que ha de ser un hombre bastante romántico. Digo, estúpido. Bueno, ¿qué tonterías dice? Eso es absurdo. ¿Por qué? Pues, qué sé yo. Hay mucha diferencia de edad. Pues no la veo. Claro, porque usted no tiene la suficiente imaginación. No le había visto reír así desde una vez que le cosimos las mangas al profesor de historia. ¿Te acuerdas? Sí, sí, claro que me acuerdo. Debió ser muy gracioso el chiste. Al contrario. Pero no es la primera vez que en un drama la gente ríe porque no lo entiende. Ah, luego se trata de un drama. No lo sabemos. Todavía estamos en el prólogo. Que Dios os guarde, hijos míos. Es un viejo simpático, me entiendo muy bien con él. Sin embargo, hay algo en usted que él no entiende. ¿Ah, sí? ¿Y qué sé yo? Que usted no se haya casado todavía. Él piensa que son demasiados años para vivir solo. Es que tuve que renunciar a hacerlo cuando descubrí que no envejecía. Comprendí que mi situación se complicaría después. Pero fue una lástima. Ella era una hermosa muchacha. Buena, inteligente y bastante liberal para su época. 1845. Tenía cierto parecido con Julia. Y eso fue precisamente lo que me llamó la atención en su mujer. Pero, en fin, tuve que dejarla antes de contraer matrimonio. Algunos años después volví a verla. Fue espantoso. Tenía 80 años. No quedaba ya nada de aquella muchacha. Pero limitémonos a lo estrictamente científico. ¿Puedo preguntarle cómo marcha mi caso? Hace ya 2 semanas que estoy en tratamiento y aunque para mí no es mucho tiempo, pienso que ya puede usted haber sacado alguna conclusión. Sí, algo saqué. ¿Y qué ha sido? Que todo esto no tiene ni pies ni cabeza. No es una respuesta demasiado científica. Respuesta. Le anticipé que mi caso no era frecuente. Comprendo que pueda volverle loco, pero debe serenarse. Los nervios no le ayudarán, sobre todo si todavía está usted en el punto de partida. Bueno, tanto como en el punto de partida... ¿Quiere decir que ha avanzado algo? Sus glándulas. ¿Qué les ocurre? Tienen un funcionamiento algo irregular.
su metabolismo basal... Eso ya me lo dijo la semana pasada. ¿Pero qué más? ¿Después del examen de anoche no tiene otra cosa que decirme? Por ahora no. Estoy estudiando el nuevo cuadro provocado por el tratamiento. ¿Quiere decir que quizá haya novedades? No sé. Puede que sí... o puede que no. A ver, permítame. Muy interesante. ¿Qué es interesante? No, no, nada, nada. Parece que se estuviera produciendo... En fin, perdone. Sería muy largo de explicar. Comprendo. Es la famosa reserva profesional. Llámelo así. La verdad es que a todos ustedes les gusta rodear de un halo de misterio el ejercicio de su profesión. Así todo parece más importante. ¿Cree que si esto no fuera importante, hubiera usted venido? Vine aquí solo en busca de una solución. Pero nada es importante. ¿Y sabe por qué? Porque el hombre tampoco lo es. Eso debe saberlo usted mejor que yo. Después de más de siglo y medio. El hombre es un insignificante pigmeo con pretensiones de gigante. Sin embargo, el pigmeo, como usted dice, ha hecho cosas gigantescas. ¿Por ejemplo? Tiene miles de ejemplos a su alrededor. Hasta la misma naturaleza fue perfeccionada para felicidad del ser humano. La naturaleza deja hacer mientras no se la moleste demasiado. Pero dígame, ¿para qué han servido todos esos perfeccionamientos? ¿Cree que el hombre de hoy es distinto del de mis tiempos? ¿Piensa que es más feliz? Las cosas han cambiado de nombre, nada más. O de apariencia. Pero en el fondo son iguales. Eso lo sabe la naturaleza. Y por eso consiente. ¿Cuando tenía usted un siglo menos, opinaba igual? No. Entonces iba corriendo hacia adelante, apurando los segundos. Como todos ustedes. Pero un día no tuve más remedio que detenerme y sentarme a descansar. Y entonces tuve tiempo para reflexionar. Y para olvidarse de lo que reflexionó cuando era un hombre corriente. Tal vez. Sin destino ni meta a donde arribar, los músculos se aflojan y los nervios se relajan. La fuerza vital desaparece. Y después de solo un corto tiempo de inercia, la nada. O esto. ¿Comprende ahora por qué me parecen ridículos todos los esfuerzos del hombre? Claro. Porque usted ya no es un hombre como nosotros. Casi no pertenece a la raza humana. Pero les entiendo a ustedes. Aunque me parezcan ridículos, les entiendo perfectamente. Por favor, no nos compadezca. Al contrario. Soy yo quien a veces mendigaría a muchos de ustedes un poco de compasión. Pero todos ustedes van muy deprisa. No tienen tiempo para detenerse. Por eso, cuando encuentro a alguien que experimenta el placer de sentarse un rato al borde del camino, como en el caso del abuelo, o de Julia... ¿Qué pasa con Julia? Que tiene una condición, una virtud sorprendente en una mujer. Sabe escuchar. Cuesta muy poco saber escuchar cosas inteligentes. No, Julia, yo realmente no he querido... No, no vaya a disculparse ahora. Yo no sé por qué razón los hombres se disculpan siempre después de hablar bien de una mujer. Es que no deberíamos tener derecho ni a opinar sobre ustedes. No creo que tengan ese derecho, pero opinan. Siga, por favor. ¿Ya que usted me autoriza? Solo excepcionalmente. Decía Andrés que tiene usted una rara virtud, la de saber escuchar... Cosas inteligentes. Gracias. Aunque en esa carrera desenfrenada que es la vida de cada uno, no siempre hay tiempo para escuchar. No. No hay demasiado tiempo. Ni tampoco para pensar. Se tiran por la ventanilla los objetos demasiado pesados para aligerar la marcha. Y de ahí surge la barahunda, la confusión. Se invierten los valores. Los conceptos cambian. La verdad se soslaya. Solo queda el impulso y la consigna. Hay que ganar la carrera. Bueno, es posible que todo eso no sea muy correcto, pero no me negará que es divertido. Pregunte a uno de esos campeones de la pista si se divierte durante la carrera. A lo sumo confesará que se emociona. Pero para divertirse de verdad, ha de salir a pasear los domingos por la mañana con la mujer y los hijos a 30 kilómetros por hora. ¿Y no cree que la emoción es digna de tenerse en cuenta? El secreto está en descubrir
que es mucho más emocionante gozar de la lentitud de un minuto que apurar este. Un minuto es tan poca cosa. Claro. Es preciso ganar la carrera. Se necesita tiempo para ganarle al tiempo. Hay que correr y correr. Nos quedan tan pocos años. Sin embargo, un minuto significa tanto tiempo. Sí. 60 segundos. ¿Estás seguro? Por supuesto. Bien. Veamos. Calculemos la duración de un minuto. ¿Es acaso un reloj especial? Un recuerdo de mis antecesores, simplemente. Entonces el tiempo duraba igual, pero se medía de distinto modo. Dejemos que nos muestre la duración de un minuto. Vosotros diréis ya cuando sintáis que el minuto ha terminado, pero os ruego que no contéis. El minuto comienza. ¡Ya! ¿Ya? No, aún falta mucho. Bueno, ¿ya? Este juego me parece una estupidez. Espero que sepa disculparme. Por supuesto, este juego suele poner nerviosa a la gente. Mire, aún falta un poco para completar una vuelta. Ya está. Estos son 60 segundos. ¿Se da cuenta ahora del tiempo que encierra un solo minuto? Usted acaba de enseñármelo. No, estas cosas no se enseñan. Se muestran a lo sumo, como un paisaje. Un paisaje extraño que antes no supimos ver. Quizá por no haber encontrado el guía que necesitábamos. Hay guías que al atardecer aprietan su paso para llegar cuanto antes a su destino. Otros, en cambio, se detienen y se sientan a contemplar la caída del sol. Estos son los guías románticos. Pierden el tiempo y no ganan dinero. Usted es uno de ellos. Le gusta perder el tiempo y sentarse a contemplar el paisaje. No tengo más remedio. A mí también me gustaría sentarme a contemplarlo. ¿Y perder el tiempo? Sí, eso es perderlo. Usted posee las dos virtudes más codiciadas por una mujer, pero las que envejecen antes. Juventud y belleza. ¿Y amor? El amor envejece antes que la juventud y la belleza. ¿Experiencia personal? No, solo una opinión. La palabra experiencia la desterré de mi vocabulario por anacrónica. Entonces es usted quien ahora necesita un guía. ¿Conoce los amantes? Los amantes. El viejo ciprés y la vieja encina. Los llaman así. Cuanto más pasa el tiempo, más se abrazan sus ramas. Se dice que tienen más de un siglo. Qué interesante. La historia es muy sencilla, pero demuestra que el amor perdura más allá de la juventud y la belleza. Venga, Pablo. Le serviré de guía. Con una condición. ¿Cuál? Que no me llame Pablo, sino Baltasar. ¿Baltasar? Es otra larga historia. Mi madre me llamaba así. Entonces, vamos, Baltasar.
¿Dónde está Julia? ¿Y Pablo? ¿Por qué no preguntes sin rodeos dónde están Julia y Pablo? ¿Acaso están juntos? Mire el jardín. Ay, pues sí. Están juntos. Estará contando la historia de los amantes. A lo mejor. Una historia absurda que inventó qué sé yo quién. Vaya a saber por qué. Vaya a saber. Alguno que disponía de tiempo para perder. ¿Y no encuentra que sienta bien de vez en cuando mirar y hablar de los árboles? Ande, no diga tonterías, abuelo. Perdone, estoy algo nervioso. No te aflijas. Si siguen las cosas así, vas a estarlo mucho más aún. ¿Por qué? Porque esa historia de los amantes va a dejar de ser una historia exclusiva de árboles. ¿Así que piensa que ellos...? ¿Cómo tengo que decírtelo? ¿Pero cómo es posible que con más de un siglo...? Que no esté hablándote de árboles, Andrés. Lo comprendo. Si esos árboles fueran jóvenes, quizá los hubiésemos arrancado para construir en su lugar un garaje, por ejemplo. Mira, Andrés, el asunto es grave y yo creo que es necesario... Gracias, abuelo. Usted me ha abierto los ojos a tiempo. No se preocupe, la historia no se repetirá. Ahí viene. Márchese. Yo lo arreglaré todo. ¿Está seguro? Seguro. Váyase tranquilo, abuelo. En cierto modo, la historia tiene su encanto. En cierto modo, de todos modos. No creo que lo tuviera para el marido. Usted debe sufrir mucho. ¿Por qué? Porque le cuesta mucho creer. Oh, no es fácil creer una historia así. Está bien que la mujer se enamorara del vecino y que estando los dos juntos, con las manos enlazadas ante la verja, lo sorprendiera el marido y los liquidara con dos pistoletazos. Todo eso puede ser cierto, un vulgar drama pasional. Pero de ahí a que al día siguiente comenzaran a crecer en el sitio en que cayeron los dos cuerpos, dos árboles que enlazaran sus ramas, me parece muy poético, pero nada cierto. Es una forma demasiado simple de querer expresar que el amor perdura sobre todas las cosas. Es algo que se dice, pero que no se demuestra. Ya veo que necesita demostraciones. Aunque las tuviera, no me convencerían. No podría entenderlas. Su frialdad resulta a veces odiosa. Usted ha pronunciado la horrible palabra. Frialdad. No vuelvo a nombrarla. Es algo que tengo que aceptar. Y me duele. ¿Y por qué ha de aceptarla? ¿Acaso por cinismo? No. Por resignación. Entiéndame, Julia. Yo nunca podría hacer el papel de ese vecino. Con sus manos enlazadas a las de ella ante la verja. Yo nunca podría convertirme en un viejo ciprés. Quizá porque ya lo soy. ¿Les he interrumpido, acaso? No. De ningún modo. A mí nada ni nadie puede interrumpirme. Me es fácil volver a empezar. Me sobra tanto tiempo. ¿Le sobraba? ¿Qué dice? Que le sobraba. No entiendo. Tiempo pretérito. Época anterior. Antes. ¿Qué quiere decir? Que ahora no le sobra. ¿Por qué dice eso? Porque usted ya no puede perder más el tiempo. Está envejeciendo. ¿Cómo? Que está envejeciendo. No sé por qué esto le hace gracia. Ahora ya puede morir. Por favor, doctor, no bromee. Terminé de estudiar el resultado del examen que le hice anoche. Y aunque ya había descubierto síntomas muy elocuentes, no he querido adelantarle nada para no hacerle concebir esperanzas. Pero ya no cabe ninguna duda.
El tratamiento a que le he sometido ha sido un éxito. Usted ha comenzado a envejecer. ¿Cuántos años me quedan? Eso depende de la clase de vida que haga. Quiero decir, el estado de mi organismo se asemeja al de un hombre de qué edad. Digamos, 40. 40 años. Tome nota del día de hoy. Es su nuevo cumpleaños. Y desde ahora no lo olvide. Cada año que pase no será un año más, sino un año menos. ¿Pero está seguro de que mi organismo no exigirá descontar los años anteriores de forma rápida y hacer que me vuelva viejo de pronto? No. Tranquilícese. Usted tiene muchos años. Debe olvidarse para siempre de los otros 100 y pico. 40 años. Si lleva una vida normal y teniendo en cuenta que la media actual no alcanza los 70, le quedan menos de 30 años de vida. No son muchos. Espere que empiecen a pasar y ya verá. Puedo hablarle por propia experiencia. Así que a mí también el pelo empezará a caérseme. Y mi rostro se llenará de arrugas. Quizá le salgan canas. Y empezaré a engordar también, por supuesto. Y mis facciones irán cambiando. Seré un hombre como todos ustedes. Como usted. Eso depende. Y como usted también podré tener una mujer. Tal vez. Dejaré de ser un viejo y absurdo ciprés. Y al fin entenderé. ¿Que empieza a morir? No. Que comienzo a vivir. Julia, ¿qué hace? Déjeme contarle este nuevo nacimiento. Ella debe ignorarlo. ¿Por qué? ¿Nuestro convenio? Yo puse las condiciones. Puedo exigirle el más estricto silencio. Tengo derecho a hacerlo. Está bien, lo tiene. Ah, Julia, acércate. Mira, nuestro buen amigo Pablo se nos va esta tarde. Emprende un largo viaje. ¿Esta tarde? Sí. Parece que tiene mucha prisa. ¿Tanto le urge marcharse? Sí. He de llegar cuanto antes. Voy a un lugar poco conocido. Una tierra cálida y dulce. Una tierra prometida. ¿Podrá vivir allí un viejo y frío ciprés solitario? Presiento que ya no es tan viejo ni tan frío. Y confío en que pronto dejará de ser también un árbol solitario. ¿De qué habla? Tengo derecho a saberlo. No, amigosito. Eso no entró en nuestro convenio. Abuelo, tenemos que continuar el régimen. ¿Por qué? Esta mañana me dijiste que dejara de hacerlo. Desde esta mañana han pasado demasiadas cosas. ¿Y alguna tiene que ver con mi régimen? En cierto modo. No sé si un paciente tiene derecho a saber, pero me gustaría... Usted ya lo sabe, abuelo. Que Julia se marche. Así es.
Precisamente quería hablarte de este asunto. Tal vez una breve separación sería beneficiosa para ambos. ¿Usted cree que resultase beneficiosa? Que sea breve. No nos engañemos, amigo. Después de todo, ¿qué representa un viaje en estos casos? ¿No le parece que puede ser un gran riesgo? El mismo que corre el miope que olvida las gafas. Procuraré no olvidar las mías. Ni renegar de ciertas cosas que ya son verdades. Su régimen, por ejemplo. Tenemos que seguirlo. Así que has comenzado a mirar las cosas de otra manera. Me alegro, aunque sea a costa de mi régimen. Y de Julia. ¿Cuándo se marcha por fin? Esta misma tarde. Dentro de un rato, según creo. Y he de darse prisa para que le sea menos doloroso. No sé. ¿Y tu amigo Pablo? Ya se ha llevado las maletas. Ahora está en su habitación. Bajará enseguida a despedirse. ¿Sabe que Julia se va también esta tarde? Sí, por supuesto. Comentamos la coincidencia. ¿Le has curado ya? ¿A quién? A tu amigo. ¿De qué? Uno ve, oye y entiende. Ese muchacho tenía algo raro. Y todos esos conciliábulos en tu despacho. ¿Le has curado ya? Sí, en cierto modo. Abuelo, andaba buscándote. Querías despedirte. Ya sé que te marchas. Andrés me lo ha dicho. Lo decidí después del almuerzo. De pronto sentí deseos de... Está bien. No tienes que explicarme nada. Pienso que durante todo este tiempo que yo esté fuera podrías volver a casa de papá. No, hija, no. Eso no. Ya sabes que no puedo entenderme con tu padre. Se parece demasiado a mí. Además, estos últimos días no me siento bien. Prefiero tener un médico en casa. Bueno, eso si a Andrés le parece bien. Por mí puede quedarse todo el tiempo que desee, abuelo. ¿No me habías dicho que te encontrabas mal? ¿Para qué? Ya os encargáis vosotros de decirlo a todas horas. Me voy a echar un rato. Cuando hablo de estas cosas, me encuentro peor. Hasta luego. ¿Le has dicho algo? Ya sabes que siempre es él quien lo dice todo. Pero es que ha adivinado. Nunca se sabe hasta dónde es capaz de adivinar. Voy a echarle de menos. Pero si quiere quedarse en esta casa, ¿ya lo has oído? Hasta que tu regreso te lleve a otro sitio. Y él comprenda que allí tiene su nuevo hogar. Una razón más para pedirte perdón. No. Si hay alguien que ha de pedir perdón, ese soy yo. Y a mí mismo. Yo soy la única culpable. Es curioso. En casos parecidos, un matrimonio que va a separarse se pelea fatalmente. ¿Por qué convertirnos en una excepción? Nunca deseé que el mío fuera un matrimonio corriente. Pues debes de estar contenta. Lo has conseguido. Demasiado tarde. Sí. Demasiado tarde. Julia, cuando quieras. Enseguida. Voy a despedirme de la abuela. Mientras iré en busca de un taxi. No es necesario. Puedo llevaros en el coche. No, gracias. Como queráis. Pero lloviendo va a resultaros difícil encontrar un taxi. ¿Tú crees? Prefiero esperar al taxi. A no ser que te moleste. No, nada de eso. Esperar es muy saludable. Además, es posible que deje de llover. Sí, claro. Pero mientras os llevo, podríamos charlar un rato. Aún no me habéis contado nada de vuestros proyectos. Andrés, no seas absurdo. ¿Por qué? No estamos en el siglo XIX.
En casos como estos, una situación parecida solo se resolvía a pistoletazos. Hay armas peores, ¿no crees? ¿Por ejemplo? La ironía. Esa solo es un arma defensiva. Que tú sabes usar a la perfección. El derecho a la defensa debió ser el primero que el hombre descubrió en beneficio propio. Yo solo he pedido conocer vuestros proyectos. Está bien. ¿Quieres detallárselos, Pablo? Doctor, señora, don Ícaro se encuentra muy mal. ¿Qué le ocurre? No lo sé. Parece que se echó en la cama para dar una cabezada y de pronto se sintió mal. Él no quería que les avisara, pero yo creo que... Vamos, Andrés. Perdona un momento. Tú sabes muy bien lo que son los años. Pobre donita. Hay que ver la mala cara que tiene. No se preocupe, no será nada grave. ¿Quién sabe? A su edad se puede esperar lo peor. Bueno, después de todo no es tan viejo. Aún no ha cumplido 80 años. ¿Y le parece poco? ¿Cómo se nota que es usted joven? Cuando sea como él, ya verá cómo tiene que cuidarse. ¿O cree usted que se puede jugar con los años? No. Estoy convencido. Aquí está el cuerpo del delito. ¿Qué es eso? Chocolate, ya lo decía yo. Con este hombre no se puede. Y eso que me paso vigilándole día y noche, pero es inútil. Es comprensible. A su edad, cuando ya apenas queda nada que disfrutar de la vida, verse privado de pequeños placeres cuesta mucho. ¿Pero no cree usted que es peor lo que le pasa ahora? Yo también tengo que privarme de algunas cosas, a pesar de ser más joven. ¿Y qué edad tiene usted? 55, a pesar de que aparento muchos menos. ¿Y de qué padece? Uy, pues, del hígado, del estómago o de los dos. Aún no lo sé con certeza. ¿Desde hace muchos años? No, desde hace apenas un año. Pero la verdad es que en cuanto se pasa de los 40, uno empieza a sentir molestias por todo el cuerpo. ¿Usted ya habrá empezado? No, todavía no. Bueno, no tardará mucho. Ya verá qué divertido. Entonces es cuando de verdad se valora lo que vale la juventud. Un montón de años que pasaron sin darnos cuenta y que no supimos aprovechar. La juventud. Aprovéchela, que le queda poco, porque después... Lo intentaré. ¿Le apetece? No, no, gracias. Es que yo tampoco lo puedo probar. Amelia, vaya con la señora a la habitación del abuelo. Puede necesitarla. Sí, doctor. ¿Cómo sigue? Está recuperándose. En este caso, la insulina solo llega hasta ahí. Algo es algo. Al menos podrá seguir tirando. Creí entender que usted no apreciaba los esfuerzos de la ciencia. Puedo entenderlos. Y creo haberlos reconocido. Pero sin convicción. Ahora, en cambio, sus ojos, hasta su voz, todo usted parece vibrar de otra forma. Hace unas horas me dio usted una noticia importante. Es lógico que aún esté un poco, digamos, sorprendido. Y a propósito, le agradezco mucho su intervención. En cuanto a sus honorarios... No se preocupe. Ya estoy bien pagado. ¿Por qué? Usted ha hecho mucho más por mí. ¿Otra vez jugando a la ironía? No. No me refiero a Julia. Me refiero a su caso en particular. Creo que me ha dejado un saldo positivo. ¿Cuál? Si puede saberse. Usted no lo entendería. Tendrán que transcurrir muchas horas antes de que usted vuelva al ritmo ordinario y sienta y piense como un hombre corriente. ¿Es posible? Usted es algo así como un suicida que acaba de ingerir un veneno lento. La muerte a plazo largo, pero fijo. El hombre corriente ya está acostumbrado a pensar en ello, aunque no le agrade. Usted necesita sentir los primeros efectos de su nuevo estado y luego acostumbrarse. ¿A la muerte? No. A la vida. Pero a la vida como es realmente, no como era para usted hasta hace unas horas. Será una dura tarea.
El hombre corriente nace sabiendo que un buen día tendrá que morir. Usted deberá luchar contra el hábito de creerse inmortal. Parece que estuve perdiendo el tiempo. No se queje. Muchos hombres hubieran querido estar en su lugar. Y usted mismo, dentro de unos años, querrá a sí mismo retroceder. No, yo no. Al menos ahora siento que algo ocurre dentro de mí. Es la fuerza vital. No sé, pero casi me atrevería a decir que siento deseos de vivir. Es el proceso lógico. ¿Sabe cómo sigue? No. Con el miedo a morir. Y aún se le planteará otro problema. El del más allá. Quizá ya pensó en él. Siempre me tuvo sin cuidado. Lo suponía. Sin embargo, ahora le asaltará constantemente. ¿Todas estas advertencias son un apéndice del tratamiento? Son un apéndice de nuestra amistad. Prefiero su ironía. No se trata de preferencias. Le quedan ya pocos minutos que estar aquí. Ha dejado de llover. Julia vendrá enseguida. El abuelo debe encontrarse ya bien. Le aseguro que Julia y yo no nos comportamos como dos niños. Quiero decir que ella insistió en emprender el viaje sola mientras aquí se tramita el divorcio. Nuestra situación se concretará a su regreso con todo ya en regla. Lo que importa no es que Julia se vaya sola o con usted. Lo tremendo es que se va. Andrés, por favor. ¿Qué ocurre? El abuelo insiste en hablar a solas contigo. ¿No se encuentra mejor? No. Sigue mal. Qué extraño. No creo que debas preocuparte. Precisamente Andrés me estuvo explicando que la insulina hará que se recupere en pocos minutos. Así ocurrió siempre, pero hoy parece como si se empeñara en evitarlo. Un hombre como él jamás se empeñaría en evitar una cosa así. Sin embargo, no sé, pero quizás se haya enterado de lo que nos ocurre y eso pudo afectarle hasta el extremo. Oh, bueno, no hay que exagerar. De todos modos, tendré que aplazar mi viaje unos días hasta estar segura de que se encuentra completamente restablecido. No puedo marcharme con esta inquietud. Lo comprendo. Pero tú también debes comprenderme. Ya no estoy en edad de esperar demasiado. ¿Otra vez el viejo ciprés? No. El viejo ciprés ha muerto. Hemos acabado con él. Ahora se trata simplemente del hombre. Del hombre corriente. Del que ha saltado sobre el resorte y está en mitad del impulso. No sería justo detenerle. Nunca te había oído hablar de justicia. ¿Y eso qué tiene de particular? Es la palabra que emplea siempre el hombre corriente. Al menos cuando se siente víctima de algo. Y eso le ocurre con tanta frecuencia. Es que realmente es una pobre víctima. De su propio egoísmo a veces. Ya veo que debo seguir esperando. Pacientemente. No, Pablo. Solo, serenamente. ¿Y eso cómo se logra? Tendrás que enseñármelo. Durante más de un siglo esperé pacientemente el momento de poder echarme a caminar. Y cuando al fin llega ese ansiado momento, he de volver a detenerme y esperar. No es justo. ¿Y no crees que Andrés también pensará que lo que hacemos con él es injusto? No es él quien debe pensarlo. Ha tenido todos los medios para evitarlo. Hasta esta misma mañana. Sin embargo, él piensa que es justo. No me importa lo que él piense. ¿Y el abuelo? Tampoco te importa lo que le ocurre. Lo que pueda sucederle cuando se entere. El abuelo ya lo sabe. ¿Lo sabe? Tengo que verlo. Espera. Antes quiero que sepas que el abuelo mintió. ¿Mintió? Aprovechó su experiencia y me engañó. Yo hubiese jurado que estaba al borde de otro coma diabético. ¿Con qué objeto? Para intentar retenerte. Sabía que estando enfermo tú no le dejarías. ¿Y cómo lo descubriste? Tuvo que confesármelo para que no le repitiera la dosis de insulina. ¿Y lo has delatado? ¿Y qué remedio? ¿Pudiste callarlo? ¿Para qué? ¿Para aplazar unos días algo que ya habías decidido? No habría sido honesto.
Por otro lado, también debía pensar en ti. Y en nuestro amigo Pablo. Por mí no te preocupes. Me he acostumbrado a esperar. Ya no hay nada que esperar. Creo que tienes razón. El abuelo ya se encuentra bien. Y ha dejado de llover. Voy a buscar un taxi. Enseguida vuelvo. Está muy triste el abuelo. Yo diría de muy mal humor. Es su manera de estar triste. Siempre es menos grave que estar enfermo. No siempre. No te preocupes. Curará. Ya lo sé. El tiempo lo cura todo. Tú también curarás. Es humano seguir viviendo a pesar de todo. Además, siempre queda la esperanza. ¿La esperanza? Todo puede ocurrir desde ahora. Dentro de mí. De ti. Dentro del universo. Porque todo es ya posible. En el próximo minuto puede detenerse la Tierra o estallar el Sol. Hasta las ideas más absurdas dejan de serlo cuando el tiempo las convierte en realidad. Aunque lo más probable es que el próximo minuto nos traiga Pablo y su taxi. Y el minuto siguiente os lleve lejos, juntos. ¿Quién sabe a dónde? No, Andrés. Eso no es posible. ¿Qué no es posible? El taxi se irá solo. O con Pablo. Pero sin mí. Todo es posible. Pablo me dijo esta mañana las mismas cosas que yo pensaba. Y me apoyé en sus palabras sin comprender que éstas desaparecen y luego quedan los hechos. Tú, Julia, no te marchas por él, sino por ti. Pero con él, con sus palabras. Sin embargo, esta tarde, hace solo unos momentos, sus palabras cambiaron. Hasta esa mirada suya, lejana, inquietante, ha cambiado. Ahora es fija y nerviosa, como si temiese algo. ¿Quién es Pablo García? Un enfermo. ¿Cómo pudiste ocultármelo? No tuve otra alternativa. Hicimos un pacto. ¿Cuándo llegó aquí? Sí. Antes jamás le había visto. ¿Cuál es su enfermedad? El tiempo. O quizá fuera una enfermedad del alma. No sé. ¿Y le has curado? Él así lo cree. Y ello le servirá. ¿Por mucho tiempo? Por demasiado tiempo. ¿Qué es lo que teme? No es temor, sino sorpresa. De pronto ha advertido que todo es diferente de como él lo veía. Está aprendiendo a vivir de nuevo. Y yo también. ¿Tú? Sí. También tu mirada ha cambiado. Debe ser porque estoy decidido a empezar de nuevo. A recuperar el tiempo perdido. Ahora conozco su valor. Esta es una deuda que tendré siempre con Pablo. Empezar de nuevo. ¿Y de qué forma? Volviendo a mis sueños. Aquellos que abandoné por creerlos ridículos. ¿Y no has pensado que yo no puedo marcharme? Que aunque me fuera, me quedaría aquí. Contigo. Qué curiosa forma de separarse tienen los matrimonios de ahora. ¿Has oído hablar a alguien? No, no he oído nada. ¿Y ahora? ¿No oyes un claxon? ¿Un claxon, dice? No, no oigo nada. Pues hija, a mí va a reventarle los tímpanos.
Hay que ver. El que sea tiene mucha prisa. Está muy impaciente. Sí, abuelo. Su impaciencia le impedirá seguir esperando. Si alguien viene, habrá que decirle que esta vez perdió por un minuto. No lo olvide, abuelo. Por un minuto. ¿Pero dónde vais? Al fin del mundo, abuelo. Y por un camino nuevo. ¡Por el más corto! ¿Y Julia? Esta vez perdió por un minuto, joven. ¿Qué dice? Que perdió por un minuto. Ese fue el mensaje que le dejaron. ¿Quiénes? Mis nietos. ¿Así que han huido? No. Se marcharon mirando hacia adelante, que es la mejor manera de mirar. Perdió usted por un minuto. Por un minuto. Sí, es cierto. Abuelo, va usted a hacerme un gran favor. Cuando regresen, déles este reloj de mi parte. Dígale a Andrés que aquí está el minuto que me ha ganado y que por lo tanto le pertenece. ¿Se va? Sí. He perdido muchos años. No puedo perder ya ni un minuto más. Adiós, abuelo. Hasta siempre, Baltasar. No hay que contestar a nadie. Que todos sigan creyendo lo que ha publicado ese periódico, al menos mientras sea posible. Esto vale por toda una campaña publicitaria. Como dos y dos son cuatro. Tienes razón. La aritmética no admite poesía. No te he dicho que pienso hacer un largo viaje. ¿Un viaje? Creo que lo necesito. No entiendo. Doctor, ahí fuera hay un señor que le busca. ¿Quién es? Dice que usted no le conoce, pero que... Dígale que no estoy. Dice que es periodista. Entonces con más razón. A cualquiera que venga o llame, dígale lo mismo. No estoy para nadie. ¿Entendí? Lo lamento, doctor. Pensé que no querría usted recibirme y me he tomado la libertad. Pero, ¿cómo se ha atrevido a...? Está bien. Déjenos, Amelia. Sí, doctor. Usted dirá qué le ha impulsado a invadir esta casa. Necesito informar de la verdad al público. Soy periodista. ¿La verdad? ¿Sobre qué? Un paso importantísimo en la prolongación de la vida. Necesito saber qué hay de cierto en esta noticia, doctor. Eso deben saberlo ustedes mejor que yo. Ustedes la publicaron. No, yo no sé nada. Por eso estoy aquí. He leído el periódico, simplemente. Me pareció que este podía ser un gran tema para un reportaje, y aquí estoy. Por ahora no tengo nada que declarar. Esperaré. ¿Usted fuma? Le he dicho que no tengo nada que declarar. Está bien. Allá usted. ¿Qué insinúa? Olvida que la verdad puede decirse de varias formas y que su reputación quedaría a merced de la imaginación de los lectores. Usted sabe que ese no es un terreno en el que convenga aventurarse. ¿Y si ahora yo le sacase de aquí a la fuerza? ¿También lo publicaría? Ah, no. Eso seguramente lo publicarían los demás. Entonces, tome nota, pero para publicarla usted. El doctor Andrés Orazábal no tiene nada que ver con las investigaciones sobre la prolongación de la vida. Si quiere, mañana le mandaré una foto. Buenas noches. Perdone, doctor, ¿pero lo ha desmentido ya en las redacciones de los periódicos? Eso era precisamente lo que iba a hacer cuando usted llegó.
¿Puedo ser testigo de sus llamadas telefónicas? Señor, le he dicho ya buenas noches. ¿Pero qué hace? Los verdaderos periodistas suelen emplear métodos más astutos de los que yo acabo de emplear. Es difícil improvisar en cualquier oficio. ¿Cómo? Ahora resulta que no es usted periodista. No, no lo soy. He venido aquí, digamos, como paciente. Quería convencerme de que sus investigaciones le habían llevado a un terreno aún no alcanzado por la ciencia. He comprobado que sí y quedo en sus manos. Deseo que me trate como enfermo. Le repito que yo nada tengo que ver con lo que se me atribuye en esa noticia. Le aseguro, doctor, que no pienso escribir ningún reportaje, que no soy periodista, sino enfermo. Está bien. Pase mañana por mi consultorio. Aquí tiene la dirección. No, no, usted no entiende. Mi caso no es corriente, tiene sus particularidades y está relacionado con sus investigaciones. Creo que merecería un tratamiento especial. Ahora comprendo. Claro, usted no quiere... Es el problema de muchos. Cuando se llega a cierta edad... Creo que no me entiende. Claro que le entiendo. Usted lo que no quiere es envejecer. No. Yo lo que quiero es precisamente lo contrario. ¿Cómo? Que lo que yo quiero es envejecer. Sé que voy a necesitar de muchos argumentos para que usted me crea. Pero el hecho... Es que yo tengo muchos más años de los que represento. ¿Ah, sí? ¿Cuántos años cree que tengo? ¿40? Gracias. Tengo 162. ¿Qué? 162 recién cumplidos. Un momento. ¿162 qué? Años. Mire, señor mío, yo soy un hombre muy ocupado y no me es posible... Ya le dije que sería difícil que me creyera. Pero haga un esfuerzo. A usted ha de interesarle mucho mi caso. Piense un momento. Es científicamente demostrable que un hombre no pueda vivir 162 años y representar 40. Es científicamente imposible que un hombre, por causas desconocidas, se detenga en plena madurez y sus órganos vitales ejerzan su acción fisiológica de forma matemática durante más de un siglo sin sentir la influencia del tiempo. Bueno, la verdad es que... Piénselo. Piénselo bien. Tenga en cuenta que he leído mucho. He tenido tiempo. Primero se presenta usted como periodista. Y ahora resulta que es un antepasado mío. Dígame de una vez lo que desea. Vengo a que me ponga usted en tratamiento. No puedo seguir viviendo así hasta el infinito. Necesito envejecer. ¿Y no le resultaría más sencillo tomar alguna medida más... ¿Drástica? Es posible, pero no tengo el valor suficiente. Por otra parte, cada 3 o 4 décadas se renuevan mis esperanzas con los adelantos de la ciencia. Primero fue el gas, luego la electricidad. Un buen día el automóvil. Me parecía imposible sobrevivir. Pero como ve, aquí estoy todavía. Mi última esperanza fue la desintegración del átomo y su secuela de bombas nucleares. Pero la experiencia me dice que ya no puedo confiar en nada. Así que está empeñado en hacerme creer ese cuento de hadas. Ojalá lo fuera. Pero la misma ciencia le demuestra que no es así. No es ella quien busca la prolongación de la vida del hombre. No la buscaría si fuera un imposible. Yo no soy un imposible. Pero no se da cuenta que si usted no fuera un imposible, rompería con todos los cánones establecidos sobre la existencia humana. Si hubiese usted vivido casi 2 siglos como yo, comprendería que son muchos los cánones irrompibles que al fin se rompen. El hombre siempre necesita una teoría. La busca y al fin la encuentra. Pero eso no quiere decir que sea la definitiva. Pero las estadísticas no son una teoría. La edad del hombre no es una teoría. A los 40 años se cae el pelo o se encanece. Y a los 50 se caen los dientes. A los 60 se comienza a marcar en el almanaque los días que nos quedan. Eso lo sabe usted, lo sé yo y lo sabe todo el mundo. Y si todavía no lo entiende, sepa que antes que usted y yo hubo un montón de gente que se dedicó a estudiar esta cuestión y gastó su vida escribiendo muchos volúmenes al respecto. Antes que yo, no. Generalmente fui leyendo esos libros a medida que se iban publicando.
comprenderá que siempre me interesaron. Los leí todos. Y mi vista, como el primer día, sin acusar ni una sola dioptría. Me parece absurdo seguir esta discusión. Sí, es absurdo. Y creo que ya es hora de presentarme. ¿Qué es esto? Mi partida de nacimiento. Registro Civil de Santo Domingo. 8 de marzo de 1808. Ese fue mi primer nombre, Baltasar Montes. Puede cotejarlo con otros documentos de la época que se conservan en el archivo de Santo Domingo. Tengo además muchas otras pruebas. Claro que todas ellas no servirán de nada si no está usted dispuesto a creer. En este asunto, como en casi todos, lo fundamental es creer o no creer. ¿Y si yo no creyera? Tiene que creerme. ¿Por qué? Porque solo usted puede ayudarme. ¿Y si yo no fuera el investigador que usted cree? Si todo eso que dice el periódico no fuera más que un error. Si no bastara el haber confirmado su nombre en una llamada al periódico, sería suficiente observar su comportamiento. Su negativa a recibirme ya fue harto elocuente. Es la primera vez que me enfrento con un comportamiento semejante. Eso quiere decir que ya en otras ocasiones lo ha intentado usted. Desde que se empezó a hablar de la prolongación de la vida del hombre, he tratado de seguir de cerca todos los descubrimientos al respecto. En ellos podía estar por antítesis mi salvación. Durante este siglo y el pasado hice varios viajes. Unas veces me mostraron monos, otras extrañas cobayas. Pero hoy ha sido la primera vez que me he visto obligado a mostrar mi verdadera identidad y mis propósitos. Por otra parte, cada 15 o 20 años hube de cambiar de identidad y de lugar de residencia para no despertar sospechas. No veo la razón para andar ocultándose. Se nota que hace muy poco tiempo que conoce usted al ser humano. Si no me hubiese ocultado, a estas horas estaría en una jaula, expuesto al público a través de los siglos como un curioso fenómeno de la naturaleza. No es por casualidad o capricho que los demás también se ocultaran. ¿Los demás? ¿Quiénes? ¿Usted cree que soy el único que ha durado sobre la Tierra 162 años? No. Por ahí debe haber muchos. Y algunos más viejos que yo, seguramente. A ellos también les asusta darse a conocer. Confío en que ellos no tengan la misma edad que usted. Sería demasiada coincidencia. Bueno, si usted no tiene 162 años, tiene un cinismo y una audacia. Desgraciadamente, tengo 162 años. Muchos dirían felizmente. ¿Quiénes? Solo los que sienten angustia ante la muerte. Pero ellos no conocen esta otra angustia, la de ser inmortal. ¿Qué inconveniente se encuentra a no morir? Quizás solo uno, pero tan absoluto. Ser inmortal es como vivir en el vacío, sin atmósfera, presión ni temperatura. En otras palabras, no sentir ni frío ni calor e ir a la deriva, viendo como los demás, los que nacen y mueren, sudorosos o temblando de frío, van a toda prisa y cada uno en una sola dirección. Muchos estudian mal ese recorrido y se estrellan. Siempre es mejor que quedarse a la mitad del camino con los neumáticos desinflados y sin aire. Eso es lo que necesito de usted. ¿Aire? Que me ayude a proseguir el camino. Lo asombroso es que de pronto uno se encuentra hablando de estas cosas con la mayor naturalidad. Como si ya no existiese el sentido común. El sentido común no existe. Lo inventaron los mediocres para justificarse. Lo que realmente existe es una infinita gama de sentidos y cada uno de ellos distingue a una personalidad. El suyo no es de los menos agudos. Por eso ha empezado a creerme. ¿Estás seguro? Seguro. ¿Cuándo empezamos el tratamiento? No soy impaciente. Usted tiene mucho tiempo. ¿Está dispuesto a aceptar condiciones?
usted no podrá salir para nada de esta casa mientras no sea dado de alta. Se instalará en el cuarto de huéspedes y podrá hacer uso de las dependencias comunes. Yo le atenderé en mi despacho. Acepto. Una vez dado de alta y para bien de la ciencia, se dará al caso toda la publicidad que convenga, ajustándose siempre, por supuesto, a la verdad. De acuerdo, una vez que me haya convertido en un hombre corriente. Mientras tanto y para todos, usted será un viejo amigo de la infancia con quien me he vuelto a encontrar después de muchos años. Conforme. Este será un acuerdo secreto entre usted y yo. Y nadie, ni siquiera mi mujer, deberá enterarse de la verdadera razón de su estancia aquí. Sí, las mujeres no saben guardar un secreto. Julia, ¿qué hace? Déjeme contarle este nuevo nacimiento. Ella debe ignorarlo. ¿Por qué? ¿Nuestro convenio? Yo puse las condiciones. Puedo exigirle el más estricto silencio. Tengo derecho a hacerlo. Está bien, lo tiene. Ah, Julia, acércate. Mira, nuestro buen amigo Pablo se nos va esta tarde. Emprende un largo viaje. ¿Esta tarde? Sí. Parece que tiene mucha prisa. ¿Tanto le urge marcharse? Sí. He de llegar cuanto antes. Voy a un lugar poco conocido. Una tierra cálida y dulce. Una tierra prometida. ¿Podrá vivir allí un viejo y frío ciprés solitario? Presiento que ya no es tan viejo ni tan frío. Y confío en que pronto dejará de ser también un árbol solitario. ¿De qué habla? Tengo derecho a saberlo. No, amigosito. Eso no entró en nuestro convenio. Abuelo, tenemos que continuar el régimen. ¿Por qué? Esta mañana me dijiste que dejara de hacerlo. Desde esta mañana han pasado demasiadas cosas. ¿Y alguna tiene que ver con mi régimen? En cierto modo. No sé si un paciente tiene derecho a saber, pero me gustaría... Usted ya lo sabe, abuelo. Que Julia se marcha. Así es. Precisamente quería hablarte de este asunto. Tal vez una breve separación sería beneficiosa para ambos. ¿Usted cree que resultase beneficiosa? Que sea breve. No nos engañemos, abuelo. Después de todo, ¿qué representa un viaje en estos casos? ¿No le parece que puede ser un gran riesgo? El mismo que corre el miope que olvida las gafas. Procuraré no olvidar las mías, ni renegar de ciertas cosas que ya son verdades. Su régimen, por ejemplo. Tenemos que seguirlo. Así que has comenzado a mirar las cosas de otra manera. Me alegro, aunque sea a costa de mi régimen. Y de Julia. ¿Cuándo se marcha por fin? Esta misma tarde. Dentro de un rato, según creo. Y de darse prisa para que le sea menos doloroso. No sé. ¿Y tu amigo Pablo? Ya se ha llevado las maletas. Ahora está en su habitación. Bajará enseguida a despedirse. ¿Sabe que Julia
¿Se va también esta tarde? Sí, por supuesto. Comentamos la coincidencia. ¿Le has curado ya? ¿A quién? A tu amigo. ¿De qué? Uno ve, oye y entiende. Ese muchacho tenía algo raro. Y todos esos conciliábulos en tu despacho, ¿le has curado ya? Sí, en cierto modo. Abuelo, andaba buscándote. Querías despedirte. Ya sé que te marchas. Andrés me lo ha dicho. Lo decidí después del almuerzo. De pronto sentí deseos de... Está bien. No tienes que explicarme nada. Pienso que durante todo este tiempo que yo esté fuera, ¿podrías volver a casa de papá? No, hija, no. Eso no. Ya sabes que no puedo entenderme con tu padre. Se parece demasiado a mí. Además, estos últimos días no me siento bien. Prefiero tener un médico en casa. Bueno, eso si a Andrés le parece bien. Por mí puede quedarse todo el tiempo que desee, abuelo. ¿No me habías dicho que te encontrabas mal? ¿Para qué? Ya os encargáis vosotros de decirlo a todas horas. Me voy a echar un rato. Cuando hablo de estas cosas, me encuentro peor. Hasta luego. ¿Le has dicho algo? Ya sabes que siempre es él quien lo dice todo. Pero es que ha adivinado. Nunca se sabe hasta dónde es capaz de adivinar. Voy a echarle de menos. Pero si quiere quedarse en esta casa, ¿ya lo has oído? Hasta que tu regreso te lleve a otro sitio. Y él comprenda que allí tiene su nuevo hogar. Una razón más para pedirte perdón. No. Si hay alguien que ha de pedir perdón, ese soy yo. Y a mí mismo. Yo soy la única culpable. Es curioso. En casos parecidos, un matrimonio que va a separarse se pelea fatalmente. ¿Por qué convertirnos en una excepción? Nunca deseé que el mío fuera un matrimonio corriente. Pues debes de estar contenta. Lo has conseguido. Demasiado tarde. Sí. Demasiado tarde. Julia, cuando quieras. Enseguida. Voy a despedirme del abuelo. Mientras ir en busca de un taxi. No es necesario. Puedo llevaros en el coche. No, gracias. Como queráis. Pero lloviendo va a resultaros difícil encontrar un taxi. ¿Tú crees? Prefiero esperar al taxi. A no ser que te moleste. No, nada de eso. Esperar es muy saludable. Además, es posible que deje de llover. Sí, claro. Pero mientras os llevo, podríamos charlar un rato. Aún no me habéis contado nada de vuestros proyectos. Andrés, no seas absurdo. ¿Por qué? No estamos en el siglo XIX. En casos como estos, una situación parecida solo se resolvía a pistoletazos. Hay armas peores, ¿no crees? ¿Por ejemplo? La ironía. Esa solo es un arma defensiva. Que tú sabes usar a la perfección. El derecho a la defensa debió ser el primero que el hombre descubrió en beneficio propio. Yo solo he pedido conocer vuestros proyectos. Está bien. ¿Quieres detallárselos, Pablo? Doctor, señora, don Ítalo se encuentra muy mal. ¿Qué le ocurre? No lo sé. Parece que se echó en la cama para dar una cabezada y de pronto se sintió mal. Él no quería que les avisara, pero yo creo que... Vamos, Andrés. Perdona un momento. Tú sabes muy bien lo que son los años. Pobre donita. Hay que ver la mala cara que tiene. No se preocupe, no será nada grave. ¿Quién sabe? A su edad se puede esperar lo peor. Bueno, después de todo no es tan viejo. Aún no ha cumplido 80 años. ¿Y le parece poco? ¿Cómo se nota que es usted joven? Cuando sea como él,
Ya verá cómo tiene que cuidarse. ¿O cree usted que se puede jugar con los años? No. Estoy convencido. Aquí está el cuerpo del delito. ¿Qué es eso? Chocolate, ya lo decía yo. Con este hombre no se puede. Y eso que me paso vigilándole día y noche, pero es inútil. Es comprensible. A su edad, cuando ya apenas queda nada que disfrutar de la vida, verse privado de pequeños placeres cuesta mucho. ¿Pero no cree usted que es peor lo que le pasa ahora? Yo también tengo que privarme de algunas cosas, a pesar de ser más joven. ¿Y qué edad tiene usted? 55, a pesar de que aparento muchos menos. ¿Y de qué padece? Uy, pues del hígado, del estómago o de los dos. Aún no lo sé con certeza. ¿Desde hace muchos años? No, desde hace apenas un año. Pero la verdad es que en cuanto se pasa de los 40, uno empieza a sentir molestias por todo el cuerpo. ¿Usted ya habrá empezado? No, todavía no. Bueno, no tardará mucho. Ya verá qué divertido. Entonces es cuando de verdad se valora lo que vale la juventud. Un montón de años que pasaron sin darnos cuenta y que no supimos aprovechar. La juventud. Aprovéchela, que le queda poco, porque después... Lo intentaré. ¿Le apetece? No, no, gracias. Es que yo tampoco lo puedo probar. Amelia, vaya con la señora a la habitación del abuelo. Puede necesitarla. Sí, doctor. ¿Cómo sigue? Está recuperándose. En este caso, la insulina solo llega hasta ahí. Algo es algo. Al menos podrá seguir tirando. Creí entender que usted no apreciaba los esfuerzos de la ciencia. Puedo entenderlos. Y creo haberlos reconocido. Pero sin convicción. Ahora, en cambio, sus ojos, hasta su voz, todo usted parece vibrar de otra forma. Hace unas horas me dio usted una noticia importante. Es lógico que aún esté un poco, digamos, sorprendido. Y a propósito, le agradezco mucho su intervención. En cuanto a sus honorarios... No se preocupe. Ya estoy bien pagado. ¿Por qué? Usted ha hecho mucho más por mí. ¿Otra vez jugando a la ironía? No. No me refiero a Julia. Me refiero a su caso en particular. Creo que me ha dejado un saldo positivo. ¿Cuál? Si puede saberse. Usted no lo entendería. Tendrán que transcurrir muchas horas antes de que usted vuelva al ritmo ordinario y sienta y piense como un hombre corriente. ¿Es posible? Usted es algo así como un suicida que acaba de ingerir un veneno lento. La muerte a plazo largo, pero fijo. El hombre corriente ya está acostumbrado a pensar en ello, aunque no le agrade. Usted necesita sentir los primeros efectos de su nuevo estado y luego acostumbrarse. ¿A la muerte? No. A la vida. Pero a la vida como es realmente, no como era para usted hasta hace unas horas. Será una dura tarea. El hombre corriente nace sabiendo que un buen día tendrá que morir. Usted deberá luchar contra el hábito de creerse inmortal. Parece que estuve perdiendo el tiempo. No se queje. Muchos hombres hubieran querido estar en su lugar. Y usted mismo, dentro de unos años, querrá a sí mismo retroceder. No, yo no. Al menos, ahora siento que algo ocurre dentro de mí. Es la fuerza vital. No sé, pero casi me atrevería a decir... Cuesta muy poco saber escuchar cosas inteligentes. Oh, Julia, yo realmente no he querido... No, no vaya a disculparse ahora. Yo no sé por qué razón los hombres se disculpan siempre después de hablar bien de una mujer. Es que no deberíamos tener derecho ni a opinar sobre ustedes. No creo que tengan ese derecho, pero opinan. Siga, por favor. ¿Ya que usted me autoriza? Solo excepcionalmente. Decía Andrés que tiene usted una rara virtud, la de saber escuchar... Cosas inteligentes. Gracias. Aunque en esa carrera desenfrenada que es la vida de cada uno, no siempre hay tiempo para escuchar. No. No hay demasiado tiempo. Ni tampoco para pensar. Se tiran por la ventanilla los objetos demasiado pesados para aligerar la marcha. Y de ahí surge la baraunda, la confusión.
Se invierten los valores. Los conceptos cambian. La verdad se soslaya. Solo queda el impulso y la consigna. Hay que ganar la carrera. Bueno, es posible que todo eso no sea muy correcto, pero no me negará que es divertido. Pregunte a uno de esos campeones de la pista si se divierte durante la carrera. A lo sumo confesará que se emociona. Pero para divertirse de verdad, ha de salir a pasear los domingos por la mañana con la mujer y los hijos a 30 kilómetros por hora. ¿Y no cree que la emoción es digna de tenerse en cuenta? El secreto está en descubrir que es mucho más emocionante gozar de la lentitud de un minuto que apurar este. Un minuto es tan poca cosa. Claro. Es preciso ganar la carrera. Se necesita tiempo para ganarle al tiempo. Hay que correr y correr. Nos quedan tan pocos años. Sin embargo, un minuto significa tanto tiempo. Sí. 60 segundos. ¿Estás seguro? Por supuesto. Bien. Veamos. Calculemos la duración de un minuto. ¿Es acaso un reloj especial? Un recuerdo de mis antecesores, simplemente. Entonces el tiempo duraba igual, pero se medía de distinto modo. Dejemos que nos muestre la duración de un minuto. Vosotros diréis ya cuando sintáis que el minuto ha terminado, pero os ruego que no contéis. El minuto comienza. ¡Ya! ¿Ya? No, aún falta mucho. Bueno, ya. Este juego me parece una estupidez. Espero que sepa disculparte. Por supuesto, este juego suele poner nerviosa a la gente. Mire, aún falta un poco para completar una vuelta. Ya está. Estos son 60 segundos. ¿Se da cuenta ahora del tiempo que encierra un solo minuto? Usted acaba de enseñármelo. No, estas cosas no se enseñan. Se muestran a lo sumo. Como un paisaje. Un paisaje extraño que antes no supimos ver. Quizá por no haber encontrado el guía que necesitábamos. Hay guías que al atardecer aprietan su paso para llegar cuanto antes a su destino. Otros, en cambio, se detienen y se sientan a contemplar la caída del sol. Estos son los guías románticos. Pierden el tiempo y no ganan dinero. Usted es uno de ellos. Le gusta perder el tiempo y sentarse a contemplar el paisaje. No tengo más remedio. A mí también me gustaría sentarme a contemplarlo. ¿Y perder el tiempo? Sí, eso es perderlo. Usted posee las dos virtudes más codiciadas por una mujer, pero las que envejecen antes. Juventud y belleza. ¿Y amor? El amor envejece antes que la juventud y la belleza. ¿Experiencia personal? No, solo una opinión. La palabra experiencia la desterré de mi vocabulario por anacrónica. Entonces es usted quien ahora necesita un guía. ¿Conoce los amantes? Los amantes. El viejo ciprés y la vieja encina. Los llaman así. Cuanto más pasa el tiempo, más se abrazan sus ramas. Se dice que tienen más de un siglo. Qué interesante. La historia es muy sencilla, pero demuestra que el amor perdura más allá de la juventud y la belleza. Venga, Pablo. Le serviré de guía. Con una condición. ¿Cuál? Que no me llame Pablo, sino Baltasar. ¿Baltasar? Es otra larga historia. Mi madre me llamaba así. Entonces, vamos, Baltasar. Thank you.
¿Dónde está Julia? ¿Y Pablo? ¿Por qué no preguntas sin rodeos dónde están Julia y Pablo? ¿Acaso están juntos? Mire el jardín. Ay, pues sí. Están juntos. Estará contando la historia de los amantes. A lo mejor. Una historia absurda que inventó qué sé yo quién. Vaya a saber por qué. Vaya a saber. Alguno que disponía de tiempo para perder. ¿Y no encuentra que sienta bien de vez en cuando mirar y hablar de los árboles? Ande, no diga tonterías, abuelo. Perdone, estoy algo nervioso. No te aflijas. Si siguen las cosas así, vas a estarlo mucho más aún. ¿Por qué? Porque esa historia de los amantes va a dejar de ser una historia exclusiva de árboles. Así que piensa que ellos... ¿Cómo tengo que decírtelo? Pero ¿cómo es posible que con más de un siglo...? Que no esté hablándote de árboles, Andrés. Lo comprendo. Si esos árboles fueran jóvenes, quizá los hubiésemos arrancado para construir en su lugar un garaje, por ejemplo. Mira, Andrés, el asunto es grave y yo creo que es necesario... Gracias, abuelo. Usted me ha abierto los ojos a tiempo. ¿Sí? No se preocupe, la historia no se repetirá. Ahí viene. Márchese. Yo lo arreglaré todo. ¿Está seguro? Seguro. Váyase tranquilo, abuelo. En cierto modo, la historia tiene su encanto. En cierto modo, de todos modos. No creo que lo tuviera para el marido. Usted debe sufrir mucho. ¿Por qué? Porque le cuesta mucho creer. Oh, no es fácil creer una historia así. Está bien que la mujer se enamorara del vecino y que estando los dos juntos, con las manos enlazadas ante la verja, lo sorprendiera el marido y los liquidara con dos pistoletazos. Todo eso puede ser cierto, un vulgar drama pasional. Pero de ahí a que al día siguiente comenzaran a crecer en el sitio en que cayeron los dos cuerpos, dos árboles que enlazaran sus ramas, me parece muy poético, pero nada cierto. Es una forma demasiado simple de querer expresar que el amor perdura sobre todas las cosas. Es algo que se dice, pero que no se demuestra. Ya veo que necesita demostraciones. Aunque las tuviera, no me convencerían. No podría entenderlas. Frialdad resulta a veces odiosa. Usted ha pronunciado la horrible palabra. Frialdad. No vuelvo a nombrarla. Es algo que tengo que aceptar. Y me duele. ¿Y por qué ha de aceptarla? ¿Acaso por cinismo? No. Por resignación. Entiéndame, Julia. Yo nunca podría hacer el papel de ese vecino. Con sus manos enlazadas a las de ella ante la verja. Yo nunca podría convertirme en un viejo ciprés. Quizá porque ya lo soy. ¿Les he interrumpido, acaso? No. De ningún modo. A mí nada ni nadie puede interrumpirme. Me es fácil volver a empezar. Me sobra tanto tiempo. ¿Le sobraba? ¿Qué dice? Que le sobraba. No entiendo. Tiempo pretérito. Época anterior. Antes. ¿Qué quiere decir? Que ahora no le sobra. ¿Por qué dice eso? Porque usted ya no puede perder más el tiempo. Está envejeciendo. ¿Cómo? Que está envejeciendo. No sé por qué esto le hace gracia. Ahora ya puede morir. Por favor, doctor, no bromee. Terminé de estudiar el resultado del examen que le hice anoche. Y aunque ya había descubierto síntomas muy elocuentes, no he querido adelantarle nada para no hacerle concebir esperanzas. Pero ya no cabe ninguna duda.
El tratamiento a que le he sometido ha sido un éxito. Usted ha comenzado a envejecer. ¿Cuántos años me quedan? Eso depende de la clase de vida que haga. Quiero decir, el estado de mi organismo se asemeja al de un hombre de qué edad. Digamos, 40. 40 años. Tome nota del día de hoy. Es su nuevo cumpleaños. Y desde ahora no lo olvide. Cada año que pase no será un año más, sino un año menos. ¿Pero está seguro de que mi organismo no exigirá descontar los años anteriores de forma rápida y hacer que me vuelva viejo de pronto? No. Tranquilícese. Usted tiene muchos años. Debe olvidarse para siempre de los otros 100 y pico. 40 años. Si lleva una vida normal y teniendo en cuenta que la media actual no alcanza los 70, le quedan menos de 30 años de vida. No son muchos. Espere que empiecen a pasar y ya verá. Puedo hablarle por propia experiencia. Así que a mí también el pelo empezará a caérseme. Y mi rostro se llenará de arrugas. Quizá le salgan canas. Y empezaré a engordar también, por supuesto. Y mis facciones irán cambiando. Seré un hombre como todos ustedes. Como usted. Eso depende. Y como usted, también podré tener una mujer. Tal vez. Dejaré de ser un viejo y absurdo ciprés. Y al fin entenderé. ¿Que empieza a morir? No. Que comienzo a vivir. ¿No cree que debería ponerse las gafas para leer? Sin ellas no verá ni siquiera una coma. Señora, ya estoy harto de sus impertinencias. No soy ningún niño para que ande usted vigilándome. Don Ítalo. ¿Qué ocurre? Deme esas chocolatinas. ¿Qué chocolatinas? Las que estaba usted comiendo. ¿Cómo voy a dárselas si me las estaba comiendo? Hablo de las otras, porque lleva más, de eso no hay duda. Está bien. Tómelas. Para eso le pagan. Don Ítalo. ¿Qué es lo que quiere ahora? Deme las que faltan. Pero Amelia, ya he dicho que... ¿Va a obligarme a revolver de nuevo la casa? Tercer estante. Tomo de gastroenterología. Suficiente para 3 cólicos. Sí, 3. Y no vaya a pensar que lo hago por usted, sino porque luego soy yo la que tiene que soportar sus achaques. Cualquiera que lo oyese pensaría que soy un pobre enfermo.
¿Por qué no acepta de una vez que ya no es usted un jovencito? A su edad hay que cuidarse más. Al contrario, a mi edad, ¿para qué va uno a cuidarse? Déjese de bromas. No bromeo, no. Pienso que lo menos que puedo pedir ya a la vida es una chocolatina de vez en cuando. En quien debería pensar es en doña Encarnación, que Dios tenga en su gloria. Si ella estuviera aquí, no le dejaría probar ni una onza. Ah, si ella estuviera, pero no está. Una razón más para comer chocolate. A veces le pregunto, ¿te molestaría, Encarnación, que comiera una chocolatina? Y ella me contesta, no, Ítalo, no. Cuanto más pronto vengas a hacerme compañía, mucho mejor. Después de todo, ¿qué estás haciendo ahí abajo? No diga el señor esas cosas. No las digo yo, las dice ella. De todos modos, está mal decirlas. ¿Qué? ¿Acaso no es la verdad? ¿Qué hago yo en este mundo? Ver cómo los demás intentan hacer algo. Uy, le parece poco lo que ha hecho usted, ¿eh? Muchos estarían orgullosos de haber llevado una vida como la suya. Sí. Uno trabaja, lucha, forma un hogar, tiene una nieta de la que debe sentirse contento, pero resulta que el que se casa con ella es médico y le descubre a uno una diabetes mayúscula. Y entonces lo que uno siente es... ganas de protestar. Sí, sí, solo eso. Pues yo no le voy a escuchar. Así que coma estas chocolatinas y no le diga nada a nadie. ¿Qué? ¿Habéis vuelto a pelearos? No, hija, no. ¿Quién va a pelearse con Amelia? Es un poco gruñona, pero tiene el corazón de oro. Ya sabes que los disgustos sientan mal a tu diabetes. Nada le haría mal a mi diabetes si a tu marido no se le hubiese ocurrido inventarla. Sí. Inventar es a veces una mala costumbre. ¿Cómo? ¿No ha venido? ¿Quién? Andrés. No, debe estar en la clínica, como siempre. Sí, claro. Bueno, después de todo, no hace otra cosa que cumplir con su deber. Abuelo. ¿Qué? ¿Te gustaría hacer un largo viaje conmigo? ¿Un viaje? ¿A dónde? No sé. Francia, Italia. ¿A hacer qué? A no hacer nada. ¿Y Andrés? Se quedaría aquí. Tiene demasiado trabajo. Y te deja sola demasiado tiempo, ¿verdad? No. Él cree que soy yo quien le deja solo. A ver, explícame eso. Es demasiado moderno para mí. Sin embargo, es muy antiguo. Tanto como el amor, abuelo. ¿El qué? Dejar de amar. ¿Eso quiere decir, entonces, que le estás dejando... solo? ¿Y por eso quieres irte? Pienso que la distancia puede quizá asustarle. Es una esperanza. ¿Y él piensa lo mismo? Él no piensa. Está muy ocupado en hacer sumas y multiplicaciones. En eso ha convertido su profesión. En una operación aritmética que tiene que salir bien. Aunque la operación quirúrgica salga mal. ¿Dónde has estado hoy? En casa de los Urbasi. ¿Y te han dado algo especial allí? Sí. Una noticia y una felicitación. ¿Cómo? La noticia está aquí, en este periódico de la tarde. ¿Sí? Página quinta, arriba, a la derecha. ¿Sí? ¿Qué explicación tiene esto? Tiene dos, pero solo una puede ser la verdadera. Tal vez sea un error o quizá... ¿Qué? Un simple recurso publicitario. ¿No pensarás que Andrés pueda ser capaz de una cosa así? Hasta eso he llegado a pensar. ¡Oh, qué tontería! Últimamente hablaba mucho de iniciar una campaña publicitaria de la clínica. ¡Va, pero eso es otra cosa! Lo más grave, abuelo, es que empiezo a dudar. ¿Y eso es motivo para irse de viaje?
Solo un pequeño motivo que obliga a decidirse. Pero la decisión ya estaba tomada. Así que es cosa resuelta. Si esa noticia fuera cierta. Si en realidad Andrés hubiera descubierto. Pero no. Hace mucho tiempo que no habla de sus sueños. Mejor dicho, dejó ya de hablar de ellos. Ahora solo le preocupan las sumas y multiplicaciones. Aún queda una esperanza. ¿Cuál? Que una de sus sumas le salga mal. No entiendo. Se trata de demostrarle que 2 y 2 también pueden ser 5. No es empresa fácil. ¿Por qué no? Porque la cuenta es demasiado clara. Y no puede hacerse prestidigitación con mucha luz y los ojos bien abiertos. No me has entendido. No se trata de hacer prestidigitación. ¿De qué, entonces? No sé. Pero muchas veces 2 y 2 son 5. Y no se sabe por qué. Es algo inesperado, sorprendente. Algo que no entraba en la cuenta, pero que de pronto se mete y cambia el resultado de la suma. Pienso que en este caso también puede haber algo que... ¿Haga que 2 y 2 sean 5? ¡Eso es! Entonces Andrés comprendería que todos sus cálculos están equivocados y empezaría de nuevo a darle a cada cosa un nuevo valor. ¿Quieres decir que Andrés aún tiene tiempo de cambiar? ¡Por supuesto! Y aún tienes tiempo tú también de cambiar de idea y no salir de viaje. ¿Y no crees, abuelo, que esa separación serviría precisamente para...? ¡No, hija, no! Los viajes solo sirven para alejarse, salvo que sean de regreso. Entonces, ¿qué me aconsejas? Esperar. Esperar. Sí, es una de las cosas que más cuesta, pero suele dar muy buen resultado. Hola. 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 En mis tiempos se decía, buenas noches, ¿cómo estáis? Hasta hace poco, buenas noches. Y ahora, hola. Economía, abuelo. Por favor. No pronuncies esa palabra. ¿Cuál de ellas? ¿Economía o abuelo? Ninguna de las dos. Abuelo porque le sienta mal a mi diabetes. Y economía... Hasta luego. ¿Qué le ocurre? A él nada. ¿Y a quién entonces? ¿Has leído los periódicos de la tarde? No. ¿Por qué? Bonita manera de complicarle a uno la vida. Orazábal. Ahora tendré que soportar pacientemente 80 tomaduras de pelo. ¿Entonces quieres decir que no sabías nada? ¿Qué ibas a ver? ¿Y cómo ha podido publicarse? Se trata de Orzábal, no Orazábal. Se llama Andrés también. Un aventurero o un charlatán. Dice que anda haciendo investigaciones de ese tipo. ¿Orzábal? Sí. Un simple error que puede desprestigiar el nombre de la clínica. Hay que hacer declaración enseguida. Oiga, quiero hablar con el doctor Sánchez, por favor. Sí, el doctor Orazábal. Hay que detener esto a tiempo, ¿sí no? La verdad es que... Oiga, doctor, póngase enseguida en comunicación con la esfera y dígales que esa nota sobre el doctor Orazábal tiene una A de más. Sí, se trata de Orzábal. Ah, ya la leyó. ¿De qué se ríe? Está bien. Póngase enseguida en comunicación con el periódico y explíquele el asunto. Que no haya confusión. Está bien. Andrés. ¿Qué? Creo que debo pedirte perdón. ¿Perdón? ¿Por qué? He llegado a pensar que esa noticia la habías enviado tú mismo. ¿Yo? ¿Y cómo ha podido ocurrírsete? Olvidas con demasiada frecuencia muchas cosas que no deben olvidarse. Solo te preocupa la buena marcha económica de la clínica. Lo que no logro ver es la influencia favorable que esa noticia pueda traer al negocio. Digo, a la clínica. Pues te he oído hablar mucho últimamente de publicidad. Esa noticia podía ser la forma de... Julia. ¿Qué?
Es una idea. ¿Cuál? ¿No querrás decir... no tratarás de aprovechar la noticia? Oiga, doctor, ¿habló ya con el periódico? Está bien, no habla entonces. Y a todo el que llame una sola respuesta. Nada sabemos. ¿Entendido? Está bien, mañana le explicaré. Hasta mañana. Adiós. Mañana la clínica estará llena de snob que se sentirán enfermos solo para que el doctor Andrés Orazábal, gran investigador, les haga un chequeo. No descuelgue. Por otra parte, en esta casa nunca se habla de mis trabajos e investigaciones. La palabra ciencia es aquí una palabra tabú. Entiendo. Es la única forma de mantener la paz del hogar. Así que le pido que olvide, cuando haya alguien delante, mi condición de médico y la suya de paciente. ¿De acuerdo? Esto es todo por ahora. Ya precisaremos otros detalles. Deme sus datos personales. ¿Nombre? Ya sabe, Baltasar Montes. No, me refiero al actual. Ya, Pablo Barcia. ¿Pablo? Darcia. No, Barcia, con B de Baltasar. Bien. ¿Tiene ropa? ¿Maletas? Sí, están en el Hotel Plaza. Muy bien. Mañana enviaremos a buscarlas. No, hombre, no te molestes. Puedo ir yo mismo a recogerlas. Julia, acércate. Mira, el señor es Pablo Barcia. Creo que alguna vez te he hablado de él. No recuerdo. Sí, mujer. Es un viejo amigo de la infancia. Íbamos juntos al colegio. Mi mujer. Tanto gusto. La elección de Sito no ha podido ser mejor. Encantado. ¿Sito? Sí, así llamábamos a Andrés en el colegio. Andrés, Andresito, Sito. Vito se quedará con nosotros durante algún tiempo. Llega de un largo viaje. ¿Vito? Sí, Pablo, Pablito, Vito. Ya veo que en el colegio no erais muy originales. ¿Llamaba, doctor? Sí, el señor se quedará con nosotros durante una temporada. Usted seguramente le recordará. ¡Ay! Es el mismo señor que hace un rato... Sí, es Pablo Barcia. Después de tanto tiempo no lo he reconocido. Tiene gracia, ¿no? Parece cosa de película. Bien, ahora conviene que te duches y descanses. No, si realmente... No faltaba más. Amelia te dará ropa mía para que te cambies hasta que lleguen tus maletas. Vámonos, Amelia, acompañe al señor al cuarto de huéspedes. Sí, y doctor, prepárele el baño. Sí, doctor. Señora... Ya veo que su esposo sigue siendo tan exigente como antes. No ha cambiado nada. Espero que luego tengamos tiempo de charlar un rato. Eso espero. Hasta luego. Hasta ahora. Por aquí. ¿Qué mirada tan extraña tiene tu amigo? ¿Es curioso? Nunca me hablaste de él. Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que nos vimos. Sus ojos tienen un aire ausente, como si miraran desde lejos. Sí, ha viajado mucho. ¿Cómo dijiste que se llama? Busca el chocolate. ¿Dijiste chocolate? Sí. Tome. ¿Chocolate? Ay. ¿No lo quiere? No, gracias. Mi médico me lo ha prohibido. Su médico soy yo, ¿no? Sí. Pues entonces, cójalo. Puede comer lo que quiera. Claro. Como a los niños. Primero se les niega lo que piden, luego se espera a que agarren la pataleta y entonces... No, gracias, no lo quiero. Cómalo y no tenga miedo. Y desde hoy, olvídese del régimen. ¿Que me olvide del régimen? ¿Por qué? Porque he llegado a una conclusión, abuelo. La medicina no sirve para nada.
Eso hace tiempo que lo vengo diciendo yo. Pues entonces cómaselo. No sé por qué diablo se te ocurrió sacar ese tomo de endocrinología. Hace años que no se tocaba. Sí, pero lo que no ocurre en un año... ocurre en un día. Como con Julia. ¿Qué ocurre con Julia? Nada, simplemente que la he estado observando estos últimos días. No sé si a ti se te habrá ocurrido observarla. Bueno, tanto como observarla, la miro. Claro, y no ves nada. No, nada de particular. Me lo imaginaba. ¿Y qué es lo que yo debería ver? ¿Puedo hablarte en confianza? Desde luego. No habrá represalias. Lo prometo, abuelo. ¿Podré seguir olvidándome del régimen? Ya le he dicho que sí. Muy bien. Lo que deberías ver no está tan lejos de tus narices. No entiendo. Si alguna vez te pasara por la cabeza que todo es posible, habrías comprendido que Julia también puede dejar de quererte. Pero, abuelo, eso es absurdo. ¿Lo ves? Contigo no es posible razonar. No se vaya. Y hábleme claro. ¿Más? Para un médico ya es grave no tener imaginación, pero para un marido... ¿Y se puede saber qué es lo que no he podido imaginar? Que cuando mi nieta se casó contigo pensó que se casaba con un hombre que tenía una buena dosis de sentido práctico y otra no menos buena de romanticismo. O de estupidez, como lo llaman ahora. Pero tú, querido Andrés, para tu desgracia, no tienes nada de estúpido. ¿Se puede saber a qué llama usted romanticismo o estupidez? A eso que ahora, por ejemplo, tiene preocupada a Julia. ¿Julia preocupada? ¿Por qué? Por ese extraño joven, amigo de tu infancia. Encuentro que ha de ser un hombre bastante romántico. Digo, estúpido. Bueno, qué tonterías dice. Eso es absurdo. ¿Por qué? Pues qué sé yo. Hay mucha diferencia de edad. Pues no la veo. Claro. Porque usted no tiene la suficiente imaginación. No le había visto reír así desde una vez que le cosimos las mangas al profesor de historia. ¿Te acuerdas? Sí, sí, claro que me acuerdo. Debió ser muy gracioso el chiste. Al contrario. Pero no es la primera vez que en un drama la gente ríe porque no lo entiende. Ah, luego se trata de un drama. No lo sabemos. Todavía estamos en el prólogo. Que Dios os guarde, hijos míos. Es un viejo simpático, me entiendo muy bien con él. Sin embargo, hay algo en usted que él no entiende. ¿Ah, sí? ¿Y qué sé yo? Que usted no se haya casado todavía. Él piensa que son demasiados años para vivir solo. Es que tuve que renunciar a hacerlo cuando descubrí que no envejecía. Comprendí que mi situación se complicaría después. Pero fue una lástima. Ella era una hermosa muchacha. Buena, inteligente y bastante liberal para su época. 1845. Tenía cierto parecido con Julia. Y eso fue precisamente lo que me llamó la atención en su mujer. Pero, en fin, tuve que dejarla antes de contraer matrimonio. Algunos años después volví a verla. Fue espantoso. Tenía 80 años. No quedaba ya nada de aquella muchacha. Pero limitémonos a lo estrictamente científico. ¿Puedo preguntarle cómo marcha mi caso? Hace ya 2 semanas que estoy en tratamiento y aunque para mí no es mucho tiempo, pienso que ya puede usted haber sacado alguna conclusión. Sí, algo saqué. ¿Y qué ha sido? Que todo esto no tiene ni pies ni cabeza. No es una respuesta demasiado científica. Respuesta. Le anticipé que mi caso no era frecuente.
Comprendo que pueda volverle loco, pero debe serenarse. Los nervios no le ayudarán, sobre todo si todavía está usted en el punto de partida. Bueno, tanto como en el punto de partida... ¿Quiere decir que ha avanzado algo? Sus glándulas. ¿Qué les ocurre? Tienen un funcionamiento algo irregular. Su metabolismo basal... Eso ya me lo dijo la semana pasada. ¿Pero qué más? ¿Después del examen de anoche no tiene otra cosa que decirme? Por ahora no. Estoy estudiando el nuevo cuadro provocado por el tratamiento. ¿Quiere decir que quizá haya novedades? No sé. Puede que sí... o puede que no. A ver, permítame. Muy interesante. ¿Qué es interesante? No, nada. Parece que se estuviera produciendo... En fin, perdone. Sería muy largo de explicar. Comprendo. Es la famosa reserva profesional. Llámelo así. La verdad es que a todos ustedes les gusta rodear de un halo de misterio el ejercicio de su profesión. Así todo parece más importante. ¿Cree que si esto no fuera importante, hubiera usted venido? Vine aquí solo en busca de una solución. Pero nada es importante. ¿Y sabe por qué? Porque el hombre tampoco lo es. Eso debe saberlo usted mejor que yo. Después de más de siglo y medio. El hombre es un insignificante pigmeo con pretensiones de gigante. Sin embargo, el pigmeo, como usted dice, ha hecho cosas gigantescas. ¿Por ejemplo? Tiene miles de ejemplos a su alrededor. Hasta la misma naturaleza fue perfeccionada para felicidad del ser humano. La naturaleza deja hacer mientras no se la moleste demasiado. Pero dígame, ¿para qué han servido todos esos perfeccionamientos? ¿Cree que el hombre de hoy es distinto del de mis tiempos? ¿Piensa que es más feliz? Las cosas han cambiado de nombre, nada más. O de apariencia. Pero en el fondo son iguales. Eso lo sabe la naturaleza. Y por eso consiente. ¿Cuando tenía usted un siglo menos, opinaba igual? No. Entonces iba corriendo hacia adelante, apurando los segundos. Como todos ustedes. Pero un día no tuve más remedio que detenerme y sentarme a descansar. Y entonces tuve tiempo para reflexionar. Y para olvidarse de lo que reflexionó cuando era un hombre corriente. Tal vez. Sin destino ni meta a donde arribar, los músculos se aflojan y los nervios se relajan. La fuerza vital desaparece. Y después de solo un corto tiempo de inercia, la nada. O esto. ¿Comprende ahora por qué me parecen ridículos todos los esfuerzos del hombre? Claro. Porque usted ya no es un hombre como nosotros. Casi no pertenece a la raza humana. Pero les entiendo a ustedes. Aunque me parezcan ridículos, les entiendo perfectamente. Por favor, no nos compadezca. Al contrario. Soy yo quien a veces mendigaría a muchos de ustedes un poco de compasión. Pero todos ustedes van muy deprisa. No tienen tiempo para detenerse. Por eso, cuando encuentro a alguien que experimenta el placer de sentarse un rato al borde del camino, como en el caso del abuelo, o de Julia... ¿Qué pasa con Julia? Que tiene una condición, una virtud sorprendente en una mujer. Sabe escuchar.